Hola, vamos a continuar con XCOM 2 haciendo otro live stream de estos que hacemos. Pero bueno, cosas, varias cosas importantes. Primero, he continuado jugando. Ya ha habido varios días que no he podido hacer live stream, así que he ido avanzando mientras he ido pudiendo con XCOM para ir comprobando yo por mi cuenta los mods, cuáles funcionan, cuáles no. Y definitivamente hay unos cuantos mods que voy a tener que desactivar. Y hace unos días, creo que en el último live stream, que sí que está grabado, cuando se petaba tanto el juego, estuve ahí comprobando a ver qué estaba pasando. Y ya digo, puede que haya varios mods que voy a tener que desactivar para en el futuro. Y luego, al día siguiente, por ejemplo, las armas, las katanas y todo esto, desaparecieron mis katanas. Ahora he tenido que desuscribirme de todos los mods y volverme a suscribir y han aparecido. Hay un mod que me tendría que haber aparecido ya, que es una armadura de nivel 4, superior a las armaduras aumentadas o como se llamen, pero no me ha aparecido nunca. O sea que hay varios mods que veo que no están funcionando, así que me tendré que pelear con ellos y probablemente, ya digo, tendré que acabar con esta serie. No serie, dejar esta partida guardada y empezar otra con los cambios. Que ya digo, me voy anotando cositas ahí de mods que quitar y mods que poner en el futuro, a ver si funciona mejor las cosas de funcionar. Y eso, hay algunos mods que no me están funcionando, así que eso siempre mola. Y aparte, ha pasado algún tiempo, he derrotado a los tres guardianes alienígenas estos de Valen, he derrotado a la asesina también, porque me estaba tocando mucho las narices, y me falta el cazador. Así que hoy vamos a ir a por el cazador. ¡Novedad! También, por cierto, ha muerto Ángel Interain en una misión, en un tipo de misión que me está planteando si tengo que desactivar o no el mod de... Por ahora, el mod de Podless War of the Chosen, en el que todos los enemigos de la partida reaccionan a la vez, ha sido soportable, excepto en una misión, en un tipo de misión, que debe ser de otro mod, que es demasiado. Por haber podido enfrentarme, y en esta misión murió. Porque hay un tipo de misión que no hemos visto, que es interesante y me gusta, pero tal vez en el futuro a lo mejor quito en lo de que reaccionen todos los enemigos a la vez y lo sustituyo por otro mod que hace que los enemigos reaccionen por grupos, como en Long War, en el que si tiras una granada cerca de un grupo de enemigos, ese grupo de enemigos también va a venir, pese a que técnicamente no les has visto aún y cosas por el estilo, que van y hacia donde está el combate más rápidamente, que no simplemente tener que ir poco a poco andando, pero aún así reaccionan gratis. Así que ya veré lo que hago. Ya vemos que se superponen a otros, ya, por eso estoy probando cosas, pero hay algunos que... Ah, otra cosa, he investigado o estoy investigando las armas de Coil, el último rango de armas supuestamente, pero tienen menos fuerza que el rango anterior, así que algo pasa por ahí también. ¿Añadirás a los enemigos Mock X? No creo, porque no me aportan gran cosa. Prefiero a Better Advent, que hay enemigos bastante chungos. Estaba estableciendo un contacto por aquí para ir haciendo las misiones de la historia, que las tengo ahí muertas de risa, las dos misiones de la historia. Pero lo más importante es que hay que acabar con el tercer elegido, por fin. Que me lo he dejado hasta el final y tiene casi toda la inteligencia, yo creo. Así que eso es malo. Tiene más ventajas que hace tiempo. Tiene más. Y no me ha salido nunca lo de buscarle debilidades. Así que va a tener bastantes ventajillas. Y este es el tío que te hace el combo de te pego y me recupero vida. Así que eso siempre es entretenido. Pero tengo mejores armas. Y armas que realmente no son mejores porque por algún motivo son peores que el rango anterior, ya digo. Esto no sé por qué ha pasado, pero tengo un Gremlin Mark 3, solamente uno, pero tengo. A ver, dejarme desbloquear esto. Fuera todo el mundo. Y abrí las cajas naranjas. Ha pasado bastante tiempo, he estado probando ahí poco a poco partidas. Y tengo nuevas movidas. Pero bueno, a lo que vamos. Pero hay un tipo de misión que ya digo, se me hace bastante imposible. Este es mi equipo guay. La gente buena, con las cosas buenas. ¿Tú eres parte del equipo guay? Sí. En principio creo que sí.
Vas con... Ah, sí, vas con esta. Ok. Segador granadero. Ah, le puse ya la cabeza nueva. No sé si eso llegó a ver. Así que ahí la tiene. Lo que pasa es que cuando le cambio la armadura y le pongo la de placas, porque ni siquiera tengo la de nivel 3 suya, se vuelve a poner la capucha y no se le nota, pero vamos. Es un poco Terminator también. ¿Quién es mi gente? ¿Mi explorador este entra dentro de este equipo? Creo que no. ¿Quién es este equipo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. No me salen las cuentas. Ah, claro, porque no he puesto a tu compañera, que es la super mega hacker del infierno. Que ahora tiene, creo que más todavía, más. Más pirateo aún. ¿Dónde está? ¡137! ¿Qué te parece? Vale, ahora sí, tenemos un número par. Y me faltan dos grupos. Uno de ellos es francotirador alienígena y el otro es el explorador. No me acuerdo si tenía el explorador en este equipo para asaltar a las bases alienígenas. Asaltamos a la asesina y la asesina fue perfectamente. Lo que. El único cambio que hice en la estrategia. Lo primero tuve suerte porque los enemigos me salieron más separados. No salieron todos a la vez. Y no había torretas de nivel 3 en esa base de la asesina tampoco. Extraño. Pero ahí no sufrimos ninguna baja. De hecho, fue bastante bien todo. Así que eso es bueno. ¿Dónde está mi gente? Estos dos tienen que venir también. Y me falta el otro médico. Médico con granadero. Es la otra combinación. Dos médicos. Dos granaderos, o sea que no llevo al explorador. El explorador es, ha formado, ha pasado a formar parte del segundo grupo ahora. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Dónde estás? El francotirador. Aquí estás, pijo. Y... médico granadero. Estos dos. Maravilloso. Y se está empezando a laguear, lo cual siempre mola. Seguro que la partida va a salir bien, 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 bien y no va a haber problemas. Esto es el equipo. Y vamos a empezar a poner cosas porque tenemos cosas nuevas. Lo primero, Super Hacker se lleva el Gremlin bueno. Porque solamente tengo uno de nivel 3. O tal vez tenga dos. A lo mejor tengo dos. Ah, tengo lanzagranadas guiado y quiero probarlo. Está recién desarrollado. ¿Sabéis lo que hacía falta? Porque lo tuve que mirar en la página del mod para poder desarrollar el lanzagranadas guiado. Es. Había que desarrollar simplemente armas pesadas experimentales. Y tener la suerte de que te salga el que tiene el nombre ese, que es el que va automáticamente a por los enemigos, para poder desarrollar un lanzagranadas de los guays. Pero pensaba, ah, ¿sabes qué? No he desequipado a la gente. Entonces tengo dos. A lo mejor tengo dos Gremlin Mark 3 porque uno lo abrí de una caja. He abierto un montonaco de cajas. Así que eso es bueno. Probablemente desactive lo de los muchísimos premios y lo cambie por otro mod para poder simplemente cambiar las cosas, tiene más sentido. Esto está demasiado cheto. Tener 50 cajas para abrir está un poco feo. Pero bueno. ¿Espectro qué tiene? Porque me lo dieron en una caja y no miré lo que era. Una carga de protocolo de pirateo este. Hacer que un aliado sea inmune a un ataque por un turno. Esto va a ser mejor para el médico. Este tiene mejores cosas. Ponte este, que este lo he creado yo con mis cositas. Fusil de asalto. Y este es el problema. El fusil coil tiene de 6 a 8. Y el fusil de plasma, esté donde esté, tiene de 7 a 9. Así que el supuestamente mejor rango, el lanzador blaster es un tipo de arma pesada al final. Y había que desarrollar eso, lo tuve que mirar y digo, vale, voy a desarrollar armas pesadas y eventualmente me salió y ya pude desarrollar eso. Tengo la katana de la asesina, tengo las cosas de la asesina también, así que eso va a ser entretenido. Ah, y ahora las armas pueden llevar hasta 5 cosas. Así que eso también es una cosa que existe. Pero tengo a Sen ocupadísima creando objetos, no da abasto. Lo bueno es que con cajas he podido conseguir alguna cosa también. A lo que iba, tú eres médico, puedes ponerte el rifle coil. La parte buena del rifle coil es que penetra armadura automáticamente un punto, que algo es algo, pero tiene menos ataque. Ahora, los médicos no van a disparar tanto, así que para ellos.
Blindajes, tengo movidas. Tengo la armadura de Ícaro y esto va a ser para el asalto, sin duda. Y tengo cajas que he abierto naranjas, o sea que tengo cosas guays. Médico. Te podría poner una armadura de estas super mega pesadas. ¿Qué tiene esto? Defensa, más defensa, más defensa. Esto es bueno para los médicos. ¿Sabéis lo que hace? Si te hacen más del 40% del daño, se reduce. Nunca te pueden hacer más del 40% de tu daño. Mínimo te tienen que atacar 3 veces para matarte, de cualquier manera. Así que, ¿por qué no? Esta arma es súper defensiva. Maravilloso. Lanzacohetes, tengo alguno especial. Me parece que sí, tengo un blaster de plasma que desarrollé, porque me salió esto y otra y la otra movida. Así que esto no es el lanzador blaster, es blaster de plasma, que es otra cosa. Pero te lo puedo poner, ¿por qué no? Sí. A lo mejor a otra persona que vaya más de cerca le vendría mejor. Quédate con el lanzacohetes. Y ahora sí, botiquín. Y tipo de munición. Lo malo es que no te puedo poner un objeto secundario, pero no te hace falta. Tengo ahora un montón de tipos de munición, porque en lo de las ventajas del final de mes, uno de ellos era... Los proyectos de munición se completan al instante. Y dije, vale, hacer municiones así. A ver lo que sale. Así que ahora tengo cosas raras. Muchas cosas raras. Tanto que me voy a esperar a ver lo que sobra, te lo pongo a ti. Tía, que sí que va a disparar bien. Y eso es bueno. Tipo de armadura para ti. Normal, en principio. Tengo una lila por aquí. ¿Qué tiene? Ah, no, perdona. Esta es de los infiltradores. Esto es de espectro. Tengo un traje naranja. Inmunidad al fuego. Uno más de movilidad y esquivar uno. Una habilidad que se puede utilizar 3 veces por misión que te da más movilidad. Y un chute que te da más movilidad todavía. Y 5 de armadura durante un turno. Interesante. Interesante, tan interesante como que podría ser para tío con escopeta. Pero la tía con escopeta va a llevar la armadura de Ícaro, que me puedo saltar hacia mis objetivos. ¿Esta otra qué hace? Uno de armadura y menos daño por explosivos. Menos daño por armas magnéticas de Advent. Y más movilidad durante un turno. ¿Te podría venir bien esta? Quieras que no. Como puedes disparar 2 veces por turno. Ah, pero claro, tienes que moverte y gastar uno de los movimientos de todas maneras. Ahora equipar a la gente va a ser complicado. Ahora, lo que sí que te voy a poner fusil disruptor. Sin duda. No sé qué armadura ponerte. Voy a equipar a la gente que sé qué armaduras tengo pensadas primero. Tú, el traje nuevo que todavía ni siquiera se lo he equipado a nadie porque lo he matado hace muy recientemente. Ícaro. Esta combinación está muy cheta. Armadura de Ícaro, arma de la asesina, katana de la asesina. Aunque sabes que a lo mejor no te pongo la katana de la asesina. 8 a 9 de daño. Es que en una caja me dieron a esto. 6 a 8 de daño más 1. Pero que tiene... Empieza tus turnos con una acción adicional, pero reduce la movilidad en 5. Gana 2 usos de Rapid Slash, que no tengo ni idea de qué coño es. Y 20% más de posibilidad de hacer daño crítico y uno más de daño crítico. Así que técnicamente haría más daño que la katana. Lo que ocurre es que a la katana le puedo poner mejoras, que está recién cogida y no tiene ninguna mejora. A lo mejor podríamos hacer que fuera mejor. Evitar esquivar, 30%, 20% más de daño crítico y uno más de daño crítico. Más movilidad. Y evitar... Que esquiven, o sea, nada. Creo que esta va a ser mejor. Creo que la azulita va a ser mejor. Porque... Reduce la movilidad en 5. Eso es una putada. Pero podría quitar esa mejora. Pero 2 usos de ataque rápido, que no sé lo que es. A lo mejor es un ataque gratuito. Y... más crítico. Creo
creo que me interesa. Alternativamente también tengo las katanas de nivel 3 que por fin aparecen. Y tienes una katana también que no está mal, pero que tiene de 7 a 9. Es prácticamente como la de la asesina para empezar ya. Pero es que creo que ese arma va a ser mejor si le cambio una cosa. Esto de aquí. No quiero que me reduzcas la movilidad, aunque me dé un turno extra. Pero es que un turno extra lo puedo utilizar para acuchillar. Que no me termina el turno. ¿Y si le cambio esto por más movilidad? Podría intentarlo, a ver. ¿Por qué no? Aunque no me hace falta realmente movilidad, me teletransporto a los sitios. Con la armadura esta da igual, vamos a probar a ver qué sale. Por probar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solo nos vamos a enfrentar a la asesina. Ahora, una cosa entretenida que se puede hacer con este arma va a ser munición garra. Y aparte otro tipo de munición más. Dos municiones. Nos hemos vuelto locos. Porque tengo municiones que me hacen daño extra a enemigos flanqueados. Hace daño sustancialmente extra a enemigos flanqueados. Esto más esto puede ser entretenido. ¿Y granada? No, granada cegadora, porque al fin y al cabo el principio del combate es el principio del combate. Y puede que haya controles mentales que no me gusten. Y en principio estás, aunque a lo mejor te puedo mejorar la armadura. Dos más de vida. 25% menos de daño de armas alienígenas de plasma. O más movilidad y esquivar. Técnicamente no necesito movilidad por el salto este del Ícaro, pero supongo que tendrá cooldown. Y solo es un 10%, pero bueno. Puedo ponerle dos cosas. Esos dos más de vida me parecen interesantes. Por si acaso. Porque no debe tener mucha armadura. 14 de vida. Vale, está bien. Armadura de guerrillero sí que tengo la de nivel 3. La Bullpup tengo una 90, pero también tengo una especial, que creo que era mejor. Creo que tenía algo especial, a ver qué tenía de especial. Va a ser más, tardar más tiempo todavía para equipar a la gente. Sí, hace 30% más de daño, aunque me baja un poco la movilidad. ¿Por qué no? Cuchillo tengo. No, ese no es bueno, este es mejor. Me da más movilidad lo que me quita la otra. Y probablemente a ti, como vas a estar en primera línea de combate, armadura ablativa. Granada, se puede quedar esa granada. Y tipo de munición, pues ¿quieres balas de ácido? Tiene más probabilidad de hacer daño crítico. No, tiene una probabilidad de hacer más daño crítico. De enemigos orgánicos, prender fuego, robots, daño extra y no pueden ser esquivadas. Creo que las venenosas hacen daño extra y poder envenenar no está mal. ¿Qué más? Armadura de placas, como ya digo, no tengo la tercera todavía contigo. De hecho, todavía tengo el fusil de nivel 2 todavía contigo. Así que tendría que mejorar sus cosas, pero es que cuesta. Tipo de munición te puedes poner. Estas son las que yo decía que son para poder stunear a los enemigos, lo de podértelos llevar con el Fulton. Hacen menos daño, uno menos de daño, pero pueden stunear a la gente. El problema es que con esta necesito intentar hacer los últimos golpes. Así que haga menos daño no me interesa. Hacer más daño a enemigos orgánicos es una opción siempre. Prender fuego de repente es peor, ahora que los enemigos no, cuando se prenden fuego pueden seguir disparando. Hagamos más daño a orgánicos. Granadero, vale, lo tuyo va a ser interesante. Tengo
Traje War. No tengo ningún traje War especial. Qué curioso. Pensaba que sí tenía. No tengo ningún traje War violeta, por lo menos. Estaba casi seguro de haber desarrollado uno. ¿Se lo he puesto a alguien? Sí, claro. He puesto este. Es que este traje es bueno para médicos. Porque tiene todo, recuperar vida. Vale, ya sé qué ocurrió con el traje War especial. Sabía que tenía alguno. Puedes coger un traje War normalito. Tampoco está mal. Fusil. Tú usabas fusiles. Así que... en principio toma el disruptor, pero a lo mejor te pongo el enterrador este extraño, que tiene algo especial también. Póntelo. Es preciosísimo. No recuerdo qué tenía de especial, porque tiene varias cosas ahí. ¿Qué hace? Más daño crítico. Las primeras recargas, nada. Reduce la movilidad, pero tiene un 30% más de daño y un uso de serial que no sé lo que es. Y además tiene más puntería y puede disparar un disparo que siempre hace crítico, o sea que técnicamente va a hacer más daño que las otras armas, aunque técnicamente haga menos. Eres tío de granadas y esas cosas. Bien, tengo un super lanzagranadas mega guay. Te lo voy a poner a ti, porque tú corres menos que la otra, debido a que tu arma ahora tiene lo de menos movilidad pero más daño. Así que toma lanzagranadas guiado, que además sale con el colorcico y siempre mola. Ahora. Lanzacohetes. Te voy a poner el blaster de plasma, este extraño también. Aunque a lo mejor el blaster de plasma va a ser mejor para la otra. No te voy a mentir. Ponte el lanzacohetes. Objeto útil. Granadas. No tengo tantas granadas. Creo que tengo más o menos las mismas. Te puedo poner las de ácido. Tengo chaleco y tipo de munición. ¿Las de ácido se las he puesto ya a alguien? Creo que no. Toma balas de ácido, ¿por qué no? Mucho ácido con este tío. Y esta es mi otra granadera. Y te voy a poner, como no tengo a nadie con la armadura furia, probablemente te la ponga a ti. Y no tengo ningún candidato aquí para la armadura furia tampoco, así que para ti. Furia. Fusil. Usas tochas y tengo una tocha buena. Tengo un cañón de pulsos. ¿Cuál de los dos es mejor? Sortilegio, naranja. Sabía que tenía alguno especial. ¿Qué tiene de especial porque fuera naranja? Cuando quiera llegar. Tiene la habilidad de supresión. No puede hacer crítico este arma, pero hace más daño. Tiene Sentinel Overwatch, que es quedarse en guardia y poder hacer dos disparos en guardia. Y aumenta el daño por uno. Aumenta en uno el daño, aunque falles o aciertes. Así que, aunque creo que no tiene nada de lo de que falle hace daño, pero bueno. A lo mejor se lo puedo poner, a lo mejor tiene un hueco. No tiene huecos. Todos son cosas especiales, se las voy a... ah, sí, tengo un espacio disponible. Maravilloso. Le voy a poner la culata entonces, porque si fallo va a hacer más daño de todas formas. Arreglado. Chetísima, maravilloso. El quinto hueco aparece aquí debajo porque no estaba esto preparado para poder tener hasta 5 huecos, pero con las ventajas de desarrollar y las inspiraciones se pueden llegar a tener hasta 5 huecos en principio, puede que más. De cosa secundaria, lanzagranadas, pero no guiado porque solo tengo uno. Está recién construido, de hecho. Así que aún no lo he probado. Avanzado, que tampoco está de mal. Objeto útil. La de hielo siempre es una opción, ¿eh? Por si acaso vamos a poner la de hielo. Tenemos cohetes. Aparte, de hecho, tengo el blaster de plasma. Tienes el traje este, que es asqueroso con este color, por cierto. Y de munición especial. Esto. A por ellos. Un momento, ¿esas no son las que hacen más crítico? Espérate, porque justo tú no vas a hacer crítico. No, hacen daño extra y no pueden ser esquivados. Por esquivar, aún así tienes que acertar el disparo, o sea, que esquive no es nada en realidad. Tú, te vas a poner... Puede que esta armadura... Ah, es que esto es para correr, esto no te viene bien. Inalcanzable. Uno de armadura y menos daño. Tiene una habilidad para moverse que no vas a utilizar nunca, pero bueno.
Puedes ponerte fusil disruptor también. Creo que no hay más gente que utilice este tipo de armas ya en el equipo. ¿El stream se laguea? No, por mi parte. Será cosa del ordenador tuyo, de internet o quién sabe. Tengo el espectro. Y objeto útil, necesitamos curar. Curar. Y de cosa secundaria, a lo mejor tú te pondrías poner a los refuerzos. Porque voy a llamar a los refuerzos, lo que ocurre es que los voy a llamar al principio. O 4 puntos de blindaje ablativo. En principio, más vida. Para que mis médicos no se mueran. Sectoide. Tenemos Delerio, tenemos Blaster. No tengo ningún Blaster mejor, porque hay Blaster mejores, pero no se lo han dado todavía. No sé cómo hay que hacer para que se lo den. Granada, la normal. De hecho, a lo mejor la cegadora. La cegadora. Tipo de objeto. 3 puntos de blindaje ablativo en principio. Y tipo de munición. De fuego, ¿por qué no? Francotirador. Y aquí sí que tenemos cosas interesantes. ¿Te puedo poner esta armadura? ¿Qué tiene de especial? Aumenta la defensa un 15% contra enemigos que estén a 8 casillas. Van a ser pocos esos. Uno de armadura y resistencia y granadas no te viene tan bien. Ponte el reptil. Ponte la armadura reptil, que es buena para francotiradores. Ponte Big Shot. Bonito diseño. No veo las ventajas. Posibilidad de... aumenta la puntería y el crítico un 15% mientras no está visible. No sé si significa eso, ocultación o fuera de la vista del enemigo al que dispara. Me baja la movilidad pero tiene más daño. Tiene lo de ponerse en guardia doble dos veces. Y aumenta el daño un 100%, pero le quita el cargador y solamente tengo un disparo. Eso es malo. Tendré que poner alguna pistola que tenga autocargador, a lo mejor funciona eso. Tenía una pistola de láser por alguna parte, aquí está. ¿Le puedo cambiar alguna cosa a este arma para poder recargar automáticamente al final del turno? Porque esto es mucho daño. Tengo un espacio disponible, autocargador. Necesito que recargue al final de cada turno para poder seguir teniendo esa bala. Si no, la hemos jodido. Tipo de munición, algo cheto. Que puede quitar esto mucho. Poder deshabilitar el arma del enemigo, además que hacen daño extra. Esto no, esto tal vez. Perforante, ignorar 5 puntos de blindaje, ya está, me gusta. Maravilloso. Ahora sí, vamos a empezar a repartir las cosas que nos faltan y puntos que aún no he repartido. Munición. Me sobra una munición roja, así que para ti. ¿Por qué no te he puesto la arma secundaria? Ni la armadura, porque no estaba seguro de qué ponerte aún. Vale. Tú, tenemos de blindaje que pueden venir bien para ti. El que daba movilidad. ¿Por qué no? Te viene bien, de todas formas. Fusil disruptor. Y esto, como tienes movilidad extra, te podemos poner la recortada. De secundaria. Objeto útil, una granada no está mal. Y otro objeto útil... alguien va a tener que llamar a resistencia. Y te digo más. Tú, no granada. ¿Por qué te he dejado la granada? No lo sé. Celatid de nivel 3, por supuesto, siempre. Tú, seguíamos. Tipo de munición. Toma las de pantalla azul por si aparece algún robot. Tú te encargas de él, en principio. Una granada no nos viene de mal. Y la resistencia, o lo llevas tú, o lo llevas tú. Pero lo vas a llevar tú. Tú vas a llamar a resistencia. Ahí lo llevas. Por lo demás, la granada normal no está mal tampoco. A esto se le puede mejorar una cosa más todavía, pero no tengo nada para ello. Pues... estamos medianamente listos. Tal parece. Tengo interés por ver qué hace el lanzagranadas guiado.
Aún no lo he probado. Por cierto, ¿dónde estás? ¿Se le puede mejorar? Ajá. 3 más de armadura, de penetrar armadura, ¿por qué no? Y posibilidad de que no cueste un turno. ¡Oh! Más posibilidad de crítico. 2 más de daño crítico si hacen crítico. Lo del crítico. Poder matar de una a la gente con las granadas que van a ir hacia su objetivo automáticamente, ¿por qué no? Segundo, me faltaba otra cosa por hacer. ¿Qué era? ¿Qué me falta? Tenía que... puntos, repartir los puntos. Ver que no haya nadie con nada raro equipado. No tengo ninguna armadura con ninguna ventaja. Para ti. Menos daño de las armas alienígenas. Ala, para ti. Arreglado. Por lo menos que tenga algo. Lo demás, yo creo que está puesto cada una sus cosas. Hay que repartir puntos. Estadísticas. Tú eres francotirador. Tienes 81 de puntería, lo cual es respetable, pero podría ser más. De hecho, es lo que más me interesa. Toma un poco de voluntad también y a tu casa. Arreglado. Siguiente, ¿quién más tiene puntos por ahí? ¿Nadie? ¿Un punto? Un punto no hacemos nada con un punto. Vale. Creo que estamos. Tenemos a la resistencia, tenemos el... la bolica esa del robot. Así que eso es bueno. Tenemos los pirateos guays. Tenemos armaduras, curas, balas distintas para todo el mundo. Tut 2 además, esto va a ser entretenido. Quiero ver cuánto daño podemos hacer con la aras y esta. Pues adelante. Y la espada, a ver qué es el ataque ese doble. Pero seguimos, sigue siendo una misión de asaltar a un elegido. Y es el tonto elegido que se recupera vida. A la asesina le metí una paliza que no la puedo olvidar nunca. Con este mismo equipo. Apenas sufrimos daño. Sí que sufrimos daño, pero no mucho. Con un par de curas... Precisamente fue a Mad Dog, a Perro Loco, a mi asalto. Porque como va a lo loco, por la vida, tiene habilidades nuevas de samurái. Y están muchetas algunas. Un ataque que en lugar de hacer un tajo hace 2. Es como fuego rápido, pero con la espada. Se puede liar. Se puede liar. Pero a ver cómo empezamos. Nos suele perdonar, y hoy nos disponemos a destruir a la última de las mascotas de los ancianos. Esperen una gran resistencia y no pierdan de vista. Y vamos vestidos con todos los trajes especiales de payasos por ahí. Vamos para allá. Ahora, me he esperado mucho para hacer a los elegidos. Y no recuerdo, porque creo que tiene 5 ventajas ahora mismo. El cazador. Así que no recuerdo cuáles son las últimas ventajas que puede tener. La parte buena es que con el asalto puedo teletransportarme a su lado, hacerle hola, pum, pum, escopetazos. Y trabajo en equipo, más escopetazos. O con la espada, yo qué sé. Es muy absurdo todo ahora mismo. Muy bastante absurdo. Ah, tengo xenomedicina, creo que ya lo había quitado. Lo quité un mes. Me hirieron a bastantes enemigos, a bastantes aliados. Y estuvieron un montón de tiempo sin poderse recuperar y lo volví a poner al mes siguiente. Eso no medicina, ahora me acuerdo. Bueno. Vamos a ver cómo empiezan a reaccionar los enemigos. Y a ver qué hacemos. Es la primera vez que estamos en un complejo así, por lo que suponemos que el elegido ya sabe que estamos aquí. Eso no nos ha detenido antes ni lo hará ahora. Ya saben lo que deben hacer. Petarse muchísimo. De energía del elegido, transfiriendo coordenadas. ¿Entendido? En marcha. Esperaba que tardaréis un poco más en dar con este lugar. Las cosas se están poniendo interesantes entre nosotros. Ya os podéis dar por muertos. Voy. Me estoy dando por muerto ya. ¿Dónde están tus miles de tropas,
Esto le cuesta siempre un montón. He quitado en las opciones de configuración, porque he llegado a desinstalar el juego y volver a instalar para ver si las cosas iban mejor. Y en algunas partidas sí, pero en otras no. Hola, es el enemigo. En estas partidas creo que no me pueden salir aliados a luchar conmigo, me parece. Es una lástima. Quería carnaza de suicidio. Creo que oigo por ahí a un Zelatid, pero no lo veo. ¿Y los turnos de los enemigos? ¿Qué ha pasado con ellos? Se han movido, pero no me lo han mostrado. ¿Sabéis por qué? Porque ya decía yo, desactivé la opción de mostrar cámara de acción, pensando que iba a ser lo de las repeticiones cuando dispara la gente, pero no. Cámara de acción es ver lo que hace el enemigo. Lo voy a dejar desactivado. Es más interesante y aparte supongo que se lagueará menos, aunque me voy a quedar mirando a mi pelotón como un pasmarote cada vez que se mueva el enemigo. Pero no me muestra dónde está el enemigo. Eso es más interesante. Así no sé dónde están de antemano, directamente. Tensión. Vamos a infiltrarnos lo que podamos, en principio. Ábreme la puerta. ¿Quién habrá por aquí? Voy donde me necesitan. ¿Nadie? ¿Hola? Es la misma configuración que cuando la partida en la que se lió parda con el Andromedón por aquí, por esta pared. No es exactamente la misma configuración, la sala que tenemos al lado es distinta. Pero es parecida. También tenemos otra sala aquí. Y aquí sí que podría haber gente. Lo que vamos a hacer para empezar, porque mejor pronto que tarde, es llamar a nuestros amigos de la Resistencia. ¡Resistencia, ayudarme! Aunque para ser honestos, la Resistencia en la última partida que hice, en la de la asesina, no hizo nada. Estuvieron así. Toda la partida. Uno estaba yendo desde esta pared hasta otra cobertura, yendo y viniendo sin hacer nada. Otro tío sí que apareció, pero llegaron siempre tarde a los combates. O sea que mi probable teoría que tenía de que a lo mejor llamar a la Resistencia al principio iba a ser mejor que en la segunda parte contra el propio elegido, no te creas. Aquí no llegaron a hacer nada. Lo que pasa es que tuve mala suerte y los enemigos salieron lejos. Que por otra parte fue buena suerte para mí, porque pude organizarme mejor. Pero puede que la Resistencia no vaya a hacer nada en esta partida, pero bueno. No sé dónde meterme, no te quiero mentir. Vamos a subir aquí arriba, pero vamos a ponernos detrás de una cobertura de verdad esta vez. Y llamar al... Perdón, he cancelado. Y llamar a mi... A mi Zelatid para que explore él. Ponte en una cobertura, no te quedes con el culo al aire. Salvo que por aquí haya partida, pero no la hay. Zelatid creo que va a explorar el lado derecho. Puede que sea una mala idea. De hecho, casi seguro que va a ser una mala idea. Pero ya que tiene... Ya que es prescindible. Si hay alguien aquí, lo sabemos ya. ¡Ajaja! Hay gente, menos mal. No lo he mandado a un sitio donde no hay nadie. Lo único que no me gusta de los Zelatid es que no cambia el aspecto. Bien, no hay ninguna puerta por aquí, o sea que esto es el límite del mapa. Simplemente me han salido enemigos en el culo para fastidiar. Pero son tres. Spectre Prime, Prime. Eso es interesante. Y puede ser malo para mis intereses. 34 de vida. El purificador de élite ni siquiera me preocupa. El lancero de élite... Pero vamos a empezar a, van a empezar a llover las granadas. Aparte, tenemos un control mental. Y eso también me interesa.
Vamos a ver. Si puedo controlar mentalmente. Antes de nada. Esto es alta traición. Me parece bien. Dominio. 92%, sí. Vale. Ahora somos más. Tenemos un protocolo de combate que hace 7 de daño. Tenemos... Oh, poder hacer que un aliado sea inmune a un ataque. Oh. Oh, interesante. Pero no hay suficientes enemigos como para hacer eso. El problema es que no estamos realmente en coberturas mucha gente. Podríamos hacer una cosa que es... Solamente tengo 2 saltos de Ícaro. Lo que pasa es que esta tiene 3 movimientos en lugar de 2. Aparte tengo... Un ataque rápido. Que no me cuesta una acción. Tentador. Porque si se intenta mover luego le acuchillo. Pero solo tengo 2 cargas también. Pero lo que pasa es que después viene otro escopetazo. Y como estoy en distancia de moverme, me podría mover. Quiero ver cuánto daño hacemos con este arma. 22. Me parece bien. ¡Muévete! ¡Ay, tormenta de espadas! ¡Dios mío, qué cheto! Y además tengo implacable porque lo he matado en mi turno. Y además esto es movimiento azul, lo cual quiere decir que mi siguiente ataque es gratuito. El problema es que no me explote este tío en la cara. Esta tía está rota. Pero rota, rota. Y si tengo miedo puedo hacer fuego rápido, que no vaya a acertar al enemigo. Tu rango de explosión no llega hasta aquí, ¿verdad? 109% de crítico, hasta luego. No llega hasta aquí. ¡Maravilloso! ¿Por dónde íbamos? ¡Ah, sí! Encuentros cercanos. Puedo seguir corriendo como los locos. ¡Wii! Está rota. Mira la cantidad de ventajas que tiene. ¿Te parece esto normal y razonable? ¿Te parece bien? ¡Eh! ¡Un Specter Prime! ¡Muerto! ¡Rajao! ¡A tomar por culo! Ah, y podía haber utilizado a lo mejor ataque torbellino. Lo hubiera matado todavía más rápido. Que son 2 ataques de cuchillo en uno. Sin tener que gastar uno de los verdes. Pero bueno, da igual. Vale, sigamos... explorando. La cosa de explorar. Me gustaría saber si me puedo subir alguna de estas cosas. Y si no tenías los trabajos en equipo, esa tía podía salir de ahí en todo momento. No ha estado realmente en peligro nunca. No puedo subir para allá. Me quedaré en guardia, no me fío de lo que podría venir por ahí adelante. Tenemos todavía misiles y cosas, las coberturas no llegamos estupendísimamente bien. Ya gasté un movimiento contigo. Tengo lo de... Esto es 5 de armadura y 3 de movilidad durante un turno. Combinado con la otra cosa... No tenía... ¡Ah, no! ¿Quién es el que tiene las 2 ventajas de movilidad? Eso va a ser para verlo. Vamos viniendo para acá. Espero que no aparezca nadie por esta puerta. Aún así tú tienes guardia, le verías. Vamos... Me voy a quedar en guardia también por aquí. Aún puede aparecer alguien por la pared, así como el Andromedón de la otra vez. Y no me gustaría. Y esta tiene como 100 millones de hackeo. Yo no sé cuánto hackeo tiene con el Gremlin de nivel 3, pero ahora lo vamos a ver. Porque al primer enemigo que vea lo voy a controlar mentalmente, vamos. Eso va a ser la gran diferencia entre la partida del asesina... Perdón, del asesina no, del brujo y esta. Ahora, los movimientos tardan en realizarse. Ah, al final no disparé contigo. Vale, vuelve, intenta volver con el equipo. No hace eso falta. Con estos mods los asaltos han mejorado bastante. Nunca han sido malos, pero Dios mío. Corre, que puede que necesitemos tus movidas. ¿Quién tiene...? Quiero probar ese lanzagranadas guiado después. Hay que probarlo. ¿Tienes 2 usos de correr y disparar? Ah, no. Ah, tú eres el que tiene las ventajas de correr mucho, yo creo. Vale. Recordaré utilizarlo si puedo. Por ahí vienen un CM pesado y aquí vienen granadas hacia nosotros que estamos demasiado cerca los unos de los otros. ¡Mierda! ¡No! No lo ha hecho. Menos mal. Me está conteniendo, lo cual no vale para nada. Eso tampoco ha valido para mucho. Pero bueno. Ese robot va a ser amigo mío dentro de muy poco tiempo. No
Vaya, por Dios, escudos. Siempre tiene que haber algún tonto con escudos, ¿eh? Ah, ¿sabéis una cosa que existe? Y fue bastante entretenido. Sectópodo Prime. Eso fue entretenido. Por suerte me salió de lejos y le pude francotiradorear bastante, que si no me hubiera matado a bastantes. Pero Sectópodo Prime es una cosa que puede aparecer de la espesura. Son blanquitos. Y verdes un poco. Pero sí, es curioso. Muchos códices. Aquí siempre aparecen un montón de códices en estas misiones. Ah, quiero dispararte. Me va a obligar a moverme del sitio. Tengo el salto de Ícaro. Puedo causar estragos por ahí dentro. Pero ya veremos. Si no me hubiera hecho la ruptura esta, voy a tener que salir de mi escondite. Oye, ¿no se supone que esto me quitaba la cámara de los enemigos? ¡Ah! Ahí viene la resistencia. Veamos qué hacen. Una clase especial de cada y un mamarracho. Normalito. Aquí llegan. No tenéis ni armaduras especiales, ni armas especiales. No van a quitar vida ninguna, pero bueno. Vamos, métete donde van a explotar las cosas. Buena idea. Tú también. ¿Por qué no? Ese creo que está fuera del rango, aunque no estoy seguro. Y la otra ha decidido meterse ahí, que no va a ver a nadie. Me encanta. Si os estáis preguntando si os guardo alguna sorpresita para el camino, la respuesta es sí. Consideradlo un calentamiento antes de atrás. Lancero del ITV viniendo. Ya llegarás. ¡Ay, mierda! Cuenta como enemigo. Esto ya me pasó con un tío controlado mentalmente que lo asesiné. Menos mal que ha esquivado. ¡Ups! Ah, vaya. Creo que controlé mentalmente a uno y dijo la tía de la escopeta. No me parece bien. Praga, ha muerto. Y digo, vaya. Qué desliz. Y casi vuelve a ocurrir. Técnicamente sigue contando como que es un enemigo. No tengo balas. Y necesito controlar mentalmente. La parte buena es que puedo salir de aquí y controlar mentalmente. Tú no eres el tío guay. Tú no eres el que tienes el super hackeo. Mi super hackeo lo tiene esta. Está fuera del rango de la explosión, yo diría. Pero no ve al tío que hay que controlar mentalmente. Solamente podría verle si gastara doble movimiento. ¿Compañero de equipo? ¿Podrías llegar a participar en esto? Si gastara mi armadura y movilidad y gastara correr y disparar. No es correr y disparar, son Lex Servos. Me da más movilidad. Esta sí que es la que tiene toda la movilidad. Podría meterle un escopetazo a alguno de estos. Pero me parece que no va a ocurrir en este turno. Gastaré lluvia de balas si consigo llegar a ver a alguien, que lo dudo. Así que puedo moverme dos movimientos y hacer un nuevo amigo. El problema es dónde me pongo, porque si me pongo aquí estoy cerca de ellos. Y no sé lo que hay por ahí atrás todavía. Esta sala siempre es complicada con su estructura. Podría venir hasta aquí, perfectamente. Hay un objeto explosivo, debería ver si lo puedo explotar antes de hacer nada. Tengo la mina buscadora también. Ah, no tengo balas. Tendría que recargar si quisiera hacer eso. Compañero de equipo, esto es un por saco bastante grande. También tenemos un lanzagranadas guiado. Ah, mira, se ve la ruta que va a hacer la granada. ¿Cómo vas a atravesar esa pared? Luego me lo explicas, pero... Esto siempre es una opción. O la de ácido, que quita más armadura. Pero tiene un poco menos de daño y al fin y al cabo necesito ese daño extra. ¿Queréis ver cómo sale la granada volando? Porque aún no la he visto. ¡Ahí viene! Eventualmente. Ahí. ¡Piu! Mírala por ahí. Vale. Clonar. Se ha quedado con dos de vida justo para poder hacer un clon.
Como tuve que reinstalar los mods, no he desactivado lo de ver qué enemigos tiene en esto, pero bueno. Vale. Quiero ese CDM pesado de todas formas. Al final no le ha quitado esa armadura. También tengo un control mental. Pero estoy dentro del rango de lo que me va a matar. No me va a matar, pero me va a quitar vida. O sea que podemos hacer todavía más compañeros. Lo que pasa es que un códice con uno de vida no me dice nada. El purificador de élite probablemente sea mi nuevo amigo de todo esto. Tenemos que venir aquí atrás también. Espero poder llegar. No voy a poder recargar, pero bueno. Ven con papá. Los controles mentales y pirateos va a ser lo que va a solucionar estas partidas. A lo que íbamos. ¿Quién era tu compañero? ¿Me lo repites? Que lo he olvidado. Está de aquí dentro, ¿no? En efecto. Si no, a lo mejor incluso puedo hacer el ataque del Gremlin, que debe matar al robot directamente. Protocolo de combate mata de sobra. ¡No de sobra! ¡Justito! Al CM pesado. Pero aún así, prefiero que sea mi super amigo. ¿Cuánto pirate tendremos con el Gremlin de nivel 3? Que todavía no he visto el Gremlin de nivel 3. Pirateo... 237. Aún así, no es seguro, pero 237. 86%, no me falles esta, por Dios. Mira que se lo he dicho. Mira que le dije que no lo hiciera. Tengo protocolo de combate con el otro, le puedo matar, pero aún así es la intención, es la falta de respeto de fallar esas cosas. Por comprobación, ¿cuánto porcentaje tengo con el otro? No puede quedarse vivo porque me hace una lluvia de granadas, 135, te puedes creer, 100 más de pirateo tiene la otra. Le tendré que hacer protocolo de combate, pero me tengo que mover. Solo tengo una carta... Ah, no, tengo dos protocolos de combate. Tendré que venir hasta aquí, una posición un poco arriesgada, pero tengo los enemigos... Quedan pocos. Tengo mucha gente representándome ahí adelante. Como para que les disparen a ellos y no a mí. Tenemos lo de daño extra también, ¿no? El último objetivo por... quito menos... No tengo lo de hacer 10 más, o no tengo lo de hacer más daño con el... Con este protocolo de combate. De todas formas es mi mejor opción. Lo dejo casi muerto y lo matamos ahora con una granada o lo que sea. Pero tranquilos que ese tío está muerto. Tú también deberías venir al combate. Tú podrías perfectamente hacer... Matar al CM pesado seguramente. Claro, no tengo... Tengo que recargar si quiero hacer eso. O desvelarte tirando una granada que matará a estos tres. O... Tenía el latigazo que seguramente... Ah, no lo ve. No voy a gastar el latigazo para quitar unos de vida. No va a ocurrir. En todo caso podría hacer el loco y meterme allí a saco. Me lo estoy planteando, no te creas que no me lo estoy planteando. Pero prefiero hacer esto y tirar una granada y nos olvidamos del problema. A sus órdenes. Lo que pasa es que no me guardo turnos extra para la no llego a ver a los tres. Qué frustrante. No habrá ningún píxel por ahí salvaje, ¿eh? Esta tía no tiene cobertura, yo creo que podemos dispararla fácilmente. Ahora, tú veste por aquí a explorar. No vas a poder hacer mucho más. Podríamos tirar una granada buscadora tal vez a este. Al asalto de élite. Ya veremos. Tú. Si gasto un salto. Podemos venir hasta donde queramos, literalmente. Tanto es así que a lo mejor podríamos ir a por el aportador de escudo. No sé por qué no puedo ir hacia ese cuadrado de su lado, pero bueno. ¡Hay una crisálida normal! ¿No es de las especiales? ¿Eh?
podría venir aquí, flanquear, disparar. ¿Por qué está ese CDM pesado todavía vivo? ¿No lo hemos matado? ¿No lo hemos matado? ¿Te lo puedes creer? Disparar. E irme. Pero tiene 4 de armadura. Le tendría que quitar 11 de vida más 5, 16. Tenemos una combinación de balas bastante interesante. Pero no es garantizado y me quedo en una zona bastante problemática. Pero aún me queda movimiento luego para irme de ahí. Tiene que haber guardias por aquí. Creo que a lo mejor me estoy flipando. Pero es que he gastado un movimiento con esta. Mi robot puede venir sin tener que meterse en eso que explota hasta aquí solamente. No vemos realmente a nadie que no sea nuestro técnicamente aliado. Esta grieta de aquí me está fastidiando un poquito. Podríamos darle turnos extra al francotirador para que se viniera a otra posición y disparara. Es la única solución que veo. Que no sea ir a lo suicida, por supuesto. Que siempre es una opción. Vamos, lanza... ¿Cómo se llama? Lanza láser o lanza no sé cuántos de un solo disparo. Decías que los veías. Pero era mentira. El juego, como siempre, me ha engañado. El símbolo de aquí de que íbamos a verlos aparecía. ¿Cómo no los ves exactamente? Porque no tiene suficientes movimientos para disparar realmente con el arma, ¿eh? Si te inspiro, sin tener que gastar el segundo... No, no te veo. Los puntos estos están para gastarlos. Ah, tampoco. No, no puedes utilizar... Tengo 2 puntos de acción. ¿No puedes utilizar tu fusil? Hemos sido engañados de nuevo. Ojalá vieras desde ahí de alguna forma algún enemigo de verdad. Podría haber gastado el punto de inspirar con este. Hacia esta. Si no hubiera tenido que gastar 2 puntos para absolutamente nada. Y hubiera podido participar en la pelea. Cada vez está tornándose más... posible lo de hacer el suicida. Aunque seguramente en este caso lo que haría sería tirar una granada a estos dos y venir a por el asalto de élite en lugar de por el del escudo. Pero hay que matar ese CM. Estas son todas mis opciones. Esto cuanto menos va a ser interesante. Vamos a liarla. Buenos días, caballero. 13 a 15 de daño. Más el daño crítico. Esperemos que funcione. ¡Wow! Que sí ha funcionado. ¡18! ¡Justo! No, había que hacerle 16. Se ha muerto un poquito más. Ahora, y esta es la parte interesante. Podemos... hacer corte. Que como solamente está a distancia azul... me es gratis. Se supone. Espero que me salga bien las matemáticas. Cuando te apetezca. Maestro de la espada, 28.000 de daño. Shinigami, ergo un movimiento extra. Y ahora podría gastar correr y disparar para venir hasta no tengo coberturas. Eso ha sido un pequeño fallo en el plan. Hasta aquí. Y dispararle con la escopeta. Pero aún así, tenemos este pequeño problema de aquí. Pero bueno. Podría ser peor. Aún tengo un corte rápido. Que me devuelve un movimiento. Ahora, me toca alejar de esos.
Y podríamos matar al CM pesado. Pero de todas formas puedo hacerlo con correr y disparar. Ya gastaré lo otro más adelante. Me voy a alejar un poco por si granadas. Y espero verle. Muertos. Salvo que falles. Vale. 19 de esa distancia no está mal. Y ahora es cuando me tengo que plantear cosas. Voy a venir para acá, eso sin duda. Ahora, ¿desvelo a mi asesina para tirar una granada? ¿Matar a un códice y dejar por lo menos con algo de niebla roja al asalto de élite? ¿O mato a dos códices? Que técnicamente eran uno dividido por la mitad. Sigo sin poder aprovechar realmente a esta en este turno, solamente me queda la otra. Aún tenemos un trabajo en equipo aquí, pero es la médico. Ese asalto de élite va a ser un problema para esta. Pero yo creo que deberíamos librarnos de estos dos códices, son demasiado impredecibles. Aunque me desvele. Y no hemos recargado con casi nadie, pero bueno. Nos han encontrado. Y tú ven para acá por hacer algo en tu movimiento. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se ha oído? Ah, tiene otro guardián. Joder, tiene más escudo ese todavía. Mi purificador va a recibir disparos. Qué lástima, oh madre mía. ¿Qué le vamos a hacer? Este de aquí... Si vienes a por la tía que te acuchilla, tú sabrás. Primero eso. Y después, por acercarte por listo, eso. ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? ¿Qué falta hacía venir a por esta? Tenías a esta aquí. Inválida, que no podía hacer nada. Que esta tiene lo de atacar de cerca y la espada también. Si es que se ha suicidado, porque ha querido él. Guardia ahí delante, vale. Ahí hemos tenido suerte. Ahora las crisálidas. ¡Oh! Hay Celatis también. Si van a por el purificador, bien recibido es. ¡Oh no! Mi purificador. ¿Qué hacer? Ahí tenemos códice. Está yendo a por esta. Mi cobertura solo es parcial. Tenía Además, si mata a alguien durante su turno, el primer ataque falla garantizado. Aparte tiene reflejos relámpago. Había olvidado ese detalle. ¡Ajá! Ahí tenemos crisálidas distintas. Lo has intentado. Hay muchas crisálidas en esta partida. ¡Que no vengáis a por esta! Esquivar 7 de daño, esquivar. Y espérate que ahí viene la espada. Es intocable, pero de verdad. ¿Seguir yendo a por ella? Vosotros sabréis. ¿Qué hacéis con vuestra vida? Ridículo. Absurdo. Por favor, seguir viniendo. ¿Cuántas crisálidas hay ahí metidas? Que cada vez son menos. Mira, se me han acabado las balas de la escopeta. ¡Da igual! No caben los cadáveres. Es asqueroso. ¿Resistencia? Ah, al final explotó la cosa. Habéis cobrado por tontos, pero bueno. ¿A quién se le ocurre quedarse en el vórtice? Manda huevos. 3 de daño. Estarás orgulloso. Mira, casi entre todos matáis a un enemigo. Me gustaría decir que os estáis adentrando en alguna clase de trampa elaborada, pero mentiría. A decir verdad, nunca pensé que alguien quisiera entrar por su propio pie en este sitio. Sí, sí, sigue hablando un momento. Esta vez sí, que tengo que recargar lo del vapeo. Pero este turno ha dado frutos. Ahora tenemos que ir a por el cazador este super guay. Creo que no he llegado a ver todavía una crisálida Prime. Sería interesante verlas. Seguro que las hay. Pero no me ha llegado a salir ninguna nunca. Las crisálidas te las pueden liar, algunas de las clases nuevas de crisálidas que hay, pero en esta partida va a ser que no.
Teniendo a la loca esta. ¿A quién quieres acuchillar hoy? Primero deberíamos recargar, pero es que nos quedamos sin más movimientos. Ah, pero tengo que recargar. Todavía tenemos los dos turnos extra, ¿eh? Pero por Dios, voy a hacerlo todo contigo y me sabe un poco mal. Pero podemos entrar entre esas dos crisálidas, escopetazo, escopetazo, dos tontas muertas y luego a lo mejor acuchillar a alguien. O ir directamente a por el premio gordo. Que es esta cazadora de... cazadores. Asesina de cazadores. O a por el guardián que está dando... Aquí había uno en guardia. Y este guardián tiene mucha armadura. Puede que a por ese no podamos ir. Podríamos intentar acuchillar con ataque de torbellino dos veces a alguien. Primero vamos a empezar a mover a la gente que está para llamar la atención. Podría haber tirado la granada de fuego. Mira, ya no hay guardia. Y además creo que le he hecho daño a ellas. Maravilloso, buen suicidio. Ha cumplido su propósito. Francotirador, ¿ves a alguien ya o no? Mira, incluso le ves con la pistola. Dispara con la pistola, venga. No tengo desarrollado todavía la pistola alienígena ni la pistola de Coil. Estamos trabajando en ello. Venga, dispárale, a ver que otra gente mate también. Que la lanza esta es guay. Aunque de un solo disparo. 25 munición perforante, maravilloso. Lo único malo es el único disparo. Movamos a los cebos para adelante. Hay que recargar. El puñetero códice me fastidió un poquito. ¿Tengo doble disparo? No. Tu arma tiene... posibilidad de acción extra. Entonces intenta ir a por el Celatid, a ver si funciona. Bueno, algo es algo. Podemos... recargar. Y tengo lluvia de balas, o sea que a lo mejor lo hago. Tenemos fuego del alma, así que podemos garantizar una muerte o lluvia de balas. Que garantiza una muerte de todas formas, pero... ¿para qué gastar balas teniendo poderes mentales? La crisálida puede morir perfectamente. La asesina... digo, algún elegido tenía inmunidad a poderes mentales, pero era asesina y está muerta ya, así que no pasa nada. A este sí que le podemos hacer ataques mentales. Por si acaso me voy a mover solo un movimiento por si hay que inspirar a alguien. Pero no tiene pinta. Podemos volver a escondernos entre las sombras y yo creo que ahora mismo es un buen momento. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Aparte, accionamiento a distancia. Ninguna cosa que me interese. Vete un poco para adelante a golismear. ¿Has visto a alguien? ¿A quién? ¿A quién has visto? Ha debido ver a este de aquí atrás, pero no lo vemos, en realidad. Tenemos un latigazo que no voy a desaprovechar ahí. Sin embargo, esto sí que lo voy a hacer. ¿90% de matarlo de una? ¿Por qué no? Latigazo es que quita un huevo. ¡Piu! Vale, un tonto menos. Al final no voy a tener que utilizar solamente al asalto, pero... mejor. Que si no se vicia. Es un 100%, ¿por qué no? ¿Ya? ¿Cámara? ¿Algo? ¿No? Ok. Había aquí un par de crisálidas más, pero no las vemos. Sigue estando el asunto del guardián, que está aquí. Que por eso precisamente no me deja ir para allá. Aunque técnicamente no lo vemos y no sé por qué. Como sé que van a venir, me voy a quedar en guardia. Ahora el problema es la asesina, porque seguir mandando a la asesina... casi sí. Es... ir pa'lante. Hay una cosa más que puedo hacer, que es misiles. No llegan. Sí que llegan. O aquí, que tiene que haber un par de crisálidas. Pero las crisálidas no me importan tanto, teniendo al asalto. Ahí se puede ir.
6, escudo eliminado, pero no le hemos quitado su armadura. Y ahora me acabo de hacer más difícil ir por allí. Tú no resistirías al fuego por alguna casualidad. Y no tengo tus turnos extra porque los he gastado. No voy a poder ir para allá tanto como me gustaría. Podríamos venir por aquí. Aún tengo el movimiento gratis de la espada, pero esto me lo quiero guardar para el jefe. Y aquí sabemos que hay otro tío en guardia. Y correr y disparar lo hemos gastado ya, lamentablemente. Podría venir aquí y tentar a las crisálidas a que vengan. Si no, siempre puedo huir. Aparte, tú tenías 3 movimientos en lugar de 2, ¿verdad? No lo parece. No, no debías ser tú. Pues... tienes un ataque doble contra quien, contra el aliado, por supuesto. Ven aquí y mira un momento, pero puede que me vaya para atrás y ya está. Aunque tienes buena evasión. ¡Oh! Códice, ¿qué haces tú aquí? Hay un guardián y un soldado de élite. Mi cobertura solamente es parcial. Pero esto podría ser una muerte casi garantizada. El único problema es que no me escapo de aquí. Si lo mato, tengo un turno de intocable. Está muerta. Tengo un intocable. De hecho, al matar me dan un movimiento extra. Es verdad, puedo irme de todas formas. Aún así, me voy a quedar aquí cerca por el motivo de crisálidas que vengan a por mí. Quieto, hay algo más. Hay otro códice. Mi cobertura es completa. Espero que no sea un problema. Aún así, lanzagranadas guiado. ¿Podrías llegar hasta ahí dentro? No, aún así tiene un límite de rango. Qué lástima, podría ser ahí rango ilimitado, ahí súper a lo loco. Aunque es bastante rango. Los he visto mejores. Me temo que simplemente andaré hacia adelante y ya está. Eso no es una cobertura, me da un poco de miedo, ven aquí. Torreta, pensaba que te había movido. Llama la atención también, ¿qué paso has venido? Tú al final no hay que inspirar a nadie. Bueno, tal vez. No, si fuera... tiene buen arma, se puede quedar en guardia, inspírala. Puede que aún aparezcan por ahí gente indeseable. Sobre todo ese códice. También tengo protocolo de rescate que me da movilidad, me da un movimiento para alguien que esté en mala posición. Pero no me hace falta. Protocolo de combate al aliado, o sea que no. Y protocolo de ayuda se lo podría hacer de todas formas a ella. Pero no le va a hacer falta. Si en cuanto se le acercan se vuelve loca y les asesina a todos. Pero... en guardia. Creo que va a ser mejor. O eso espero. Tiene que salir de su posición, no ha venido hacia mí. ¿Y dispara a la torreta o a quién? Ah, no, dispara al que está en cobertura completa, tú sabrás. ¿11 de daño? Respetable, tiene guardián además, o sea que va a volver a disparar más veces. Salvo que lo hubieran acertado, por suerte no. Y esto es lo que me puede cabrear un poquito. ¿A por quién están yendo? ¡Ay, dejar de hacer rupturas! O como se llame eso. Puñeteros códices, qué asco me dan. ¡Eso es malo! Tengo intocable. Tenía una intocable, menos mal. Gracias, intocable. Se me olvida siempre que lo tengo y me pongo nervioso, pero esta tía está loca y no la matan ni pa' Dios. Solo me faltaría que empezara las misiones escondidas, que no lo tengo. Pero es que está loca, no va de eso. ¿Podrías matarle? Oh, le has matado. Pensaba que le harías 3 de daño asquerosos. Hemos tenido suerte. Falta el guardián y un par de códices. ¿A qué sitios te vas a cubrirte? Que a ese tío le va a tirar un misil. Penetración de armadura, ¿eh? ¿Cómo no llegas con la lluvia de balas? Si le ves a distancia normal. Porque lo estás viendo por vigilancia larga, porque tienes vista de equipo. Ah.
Podemos ganar 3 de movilidad. Esto no es ninguna cobertura. ¿Sabes qué? Más movilidad todavía y 5 de armadura. Volvámonos locos. ¡Esto es movilidad! Esto es movilidad y lo demás son tonterías. ¡Santa madre de Dios el traje! Pues... y además creo que es inmune al fuego, así que esto puedo entrar aquí a su lado y darle las buenas noches, que además penetro armadura. Tengo ambos barriles. Vamos a ver qué ocurre si hacemos esto. Buenos días. Puedo dispararte con 89% y quitarte de 9 a 11 de vida, o podría meterte ambos barriles por el culo y darle vueltas. Pues eso. Un 24. Mientras nosotros... Dios, la armadura de supermovilidad para esta tampoco te creas que sería una tontería. Podemos hacer cosas interesantes, como por ejemplo esto. Ahora sí que ya nos hemos cansado de estar detrás. Buenos días. Wow, muerto. 19. Encima, encuentros cercanos. A ti también. ¿Cuánta gente queda en la partida? No puede quedar mucha. Pero pensaba que había más crisálidas, no se habrán metido en el suelo. Oh no, no te vamos a matar de una. Tenemos 100% 10 de crítico. 20 de daño. Y ahora nos vamos de aquí. Vamos a recargar, que no tenemos. Y vamos a explorar, que puede haber más gente. Cuidado con el fuego, si puede ser. Creo que había más gente en la sala de aquí atrás. Nada que ver... creo que aquí hay gente. Nada que ver esto con lo de la otra vez. Pero es que la asesina... está muy loca. Ya te digo, es el asalto y ni siquiera tiene lo de empezar oculta las partidas. Porque ¿pa' qué? Este parece un buen sitio. ¿No? ¿Nadie? Ok. Torreta, necesito confirmación visual barra que llames la atención a los enemigos. Ves para acá. Fantástico. ¿Podemos no meternos en la cosa que hace Cataplum? Lancero de élite. Te voy a recargar el arma, no sé por qué, pero... como el control mental dura para siempre, que yo sepa... ven con nosotros. Es nuestro nuevo superamigo. Estúpidas grietas del vacío. Ah, lo bueno es que con el autocargador he recuperado. No tengo que gastar en un turno en recargar el arma. Me parece, no está mal. Solo tiene un disparo, pero al fin y al cabo solo vamos a gastar un disparo la mayoría de las veces. Excepto muerte desde las alturas. Ah, ojalá tuviera 2 balas este estúpido rifle. Pero quita una buena cantidad de daño, una increíble cantidad de daño. ¿Ha quitado cuánto antes? ¿25? No está nada mal. Así que no está mal el arma. Un poco extraña de usar, pero no está mal el arma. ¿Y vosotros, resistencia, vais a hacer algo o vais a quedar mirando como pasmarotes toda la partida? Pero ya me lo temía, que es lo que iba a ocurrir. Pero por si acaso son más gente que atrae la atención del enemigo. Que no solo mis soldados. ¿Alguien más? Pero ya digo, podéis hacer algo si os apetece. Creo que hay... la cámara ha mirado para allí. Yo creo que hay crisálidas enterradas en el suelo. Y se van a desenterrar. Mucho más divertido cuando seguíais las reglas. Bueno, si vosotros no vais a jugar limpio, yo tampoco. Perdona, pero es que mis armas están muy chetas. Yo no quería. ¿Y la gente? Hola, ¿es el enemigo? Que hemos venido a guerrear. No, no parece que estén. Transporte justo al frente. Actualizando coordenadas. Recibido, vamos. La lástima es que la torreta... me parece que aunque la traigamos... al teletransporte... no participa en la última parte de la misión. Desaparece. Lo mismo con el lancero controlado mentalmente y el zombie si tengo alguno. Creo que no he creado ningún zombie, no me ha hecho falta. Hemos hecho controles mentales ahí a cascoporro. Pero bueno. A ver, sigo sin superfiarme... de esta parte de aquí de la partida. Yo juraría que había un par de crisálidas que no hemos matado. Ven para acá a ver si se desentierra a alguien y le pegas una cuchillada de estas de cerca. ¿No?
¿Seguro que no? ¿Por qué pensaba que había crisálidas por aquí? Ok, vale. Tú sabrás, no ha salido ningún arconte en esta partida, qué extraño. Nada más que han tocado crisálidas, y solo había una crisálida especial. Y solamente un Prime, solamente había un Espectro Prime. No ha sido gran cosa. La otra vez, como nos barrieron a dos enemigos nada más empezar, ni siquiera ningún Andromedón, ni un... Sectópodos creo que no pueden salir en esta base, son demasiado grandes para caber. Pero aún así. Salvo porque hay siempre un montón de... códices. Pero es que no es novedad, hay siempre un montón de códices en con todos estos mods. Aparecen los códices de 5 en 5, lo cual es muy ridículo. Tú no corres nada. Nada, sin cobertura, si tenemos que ir al final. Y ahora vamos a ver cómo van a bailar la gente de la resistencia porque no saben a dónde ir, no tienen ningún sitio donde meterse. Avancemos hasta que lleguemos hasta algún sitio, venga. Correr por ahí. Nada que ver con la otra vez. Emoción al mínimo. Salvo por la tía de la escopeta que ya digo, está loca. Pero es que os ha hecho la partida, las cosas como son. Si solamente funcionara como tendría que funcionar lo de que las armas de Coil tuvieran más ataque, hubiera sido todavía más locura. No había nadie, vale. Pues tienes un turno extra, recarga. Y aún me queda un salto para el cazador. El cazador no va a tener dónde esconderse. Menudas... Uy, no he gastado el disparo en cadena. Se va a liar. Se va a liar muchísimo. No las va a ver venir. Va a ser un poquito... un poco triste. Además, sigo teniendo oculta a la tía que estaba... a la segadora. O sea que literalmente no las va a ver venir. Si solamente tuviera el arma de nivel 3 de la segadora. La pobrecita segadora va con la armadura de nivel 2 y el arma de nivel 2, pero es que... el tiempo de investigación es lo que más limita las cosas en el pack este de mods. Y las cosas se pueden poner difíciles, aunque esta misión vaya a ser un paseo. Los disparos al muro mágico, no te preocupes. No te preocupes, lo tengo controlado. Yo creo que si me meto solamente con el asalto, me paso la partida también. Creo que si abandono a mis compañeros y me voy nada más que con ella, se hace la partida igual. Le hago un uno contra uno y le mato al... incluso con los 3 o 4 enemigos que saldrán también. Yo creo que puedo hacerlo. Quita una barbaridad. Que es que no tiene ni pies ni cabeza. Solamente quedamos vosotras dos. Esperar. A los compañeros, no seáis egoístas. ¿A dónde venís, resistencia? ¿Queréis venir también? Aunque no pueden venirse conmigo. Por lo menos que yo sepa. No ha muerto ninguno. El tentador trato que nos ofrecieron. Yo acabo con vosotros y este mundo es mío. Pensad en todo lo que nos vamos a divertir. Me cae bien el cazador. Es un poco capullo, pero es entretenido. Poco a poco, Dios mío. Comparos con la otra, la gente no corre. Guarda, inténtalo, pero solamente con la tía esta, a ver si lo logra. Hombre, tampoco es plan. Que todavía tengo a mi compañero para que me dé dos movimientos más de trabajo en equipo. Si da igual, si se va a lucir, no os preocupéis. Si se va a hinchar. ¿Alguien falta por moverse? ¿Que no esté aquí? No, vale. Mientras la resistencia sigue estando aquí por algún motivo. Le he cerrado la puerta. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿Qué hacéis? De todas formas, no ibais a ganar esta guerra. E imaginad lo mal que os sentiríais viendo cómo los ancianos destruyen este mundo. Os estoy haciendo un favor a todos. ¡Ah, mierda! Lo he vuelto a hacer. ¡Jo! Siempre asesino a mis aliados. Y ahora encima tengo que recargar.
Deja de matar a tus aliados. No te había hecho nada. No es la primera vez que me pasa. Recargar. Egoísta que es. Correr, más o menos, por Dios. Todos a esto. Poco a poco. Parece que están recargados la gente, por lo menos. Jope, ¿cómo corres tan poco? Estamos en la cosa de estar. Parece que sí. Otro turno, me faltan dos aliados. Y estos que siguen viniendo, deja de seguirme. Si me espero un par de turnos, ¿se montarán? Me están siguiendo a mí. ¿Se montarán en la plataforma? ¿Pueden venir? Montar si podéis. Quiero ver si se pueden montar conmigo, si cuela, cuela. Porque mira, me están siguiendo. Descaradamente. Comandante, muchas veces me pregunto si les has contado lo que viste en la cámara de los ancianos. La verdad es lo que se acerca. No, no puedes haberlo hecho. Estarían en casa gritando. Me encanta que te spoileen los elegidos las cosas de la historia que técnicamente uno debería poder saber. Pero la gente no reacciona en absoluto. ¿Estamos todos montados? Sí, vamos a esperar un turno más a ver si se montan conmigo la resistencia, por probar. ¿Alguien tiene que recargar? ¿No? ¿Estamos todos con balas? Si las ha gastado todas la asesina, no me extraña. Vale. Esperemos un turno más. Una de ellas ha venido. Vámonos. Para el transporte. Pues vamos. A lo mejor tengo un miembro de la resistencia conmigo, pero lo dudo. No creo que funcione. Y de hecho mi torreta se va a haber ido también, yo creo. Podría ser que no, ojalá no. Ojalá funcionara. Ay Dios, y ahora se va a ver gente paseando delante. A ver, la gente. Míralos. ¡No! Esta vez no ha habido nadie paseando por el hueco ahí sin nada. Lástima. ¿Quién estamos? Oh, no sabe qué hacer el juego. Ya saben que viene ahora. Por lo menos has cambiado la frase. Ah. Un CM pesado. Podría ser mi amigo ese CM pesado. Fácilmente. Hacker. ¿Dónde estás? ¿Cuál eres? ¿Eres tú la guay? Tú eres la guay. ¡Contrólale! Él se ha tirado a tus brazos. De hecho, muévete un poco también. Y luego le controlas. ¿Por qué malgastar movimientos? Oye, y contrólale no como la otra vez, que no me lo controlaste, por cierto. Que has fallado un 89%, que te dije no me acuerdo, pero me acuerdo. Un 86%. ¿De qué iba eso? ¿Ves? Eso está mejor. Ya tengo un amigo más. Creo que los tres enemigos que hay en la segunda parte de la misión, todos sueltan objetos cuando los matas, los tres. Míralos, los tres. ¿Qué más podríamos hacer? Tenemos un disparo gratuito. No contra ese aliado, por favor. Si es gratis, es gratis. Aunque creo que lo podríamos hacer mejor. Pero mi torreta, como me imaginaba, no ha venido. Esto puede ser un poco arriesgado, pero nada es arriesgado teniendo los chetos de la asesina. También tengo lo de congelar, que no lo he usado. No veo por qué no, 4 de daño. Este 23% me parece que va a ser... No puedo congelar a los elegidos que damos la otra vez, ¿eh? Me parece que no funcionaba.
Podría dispararle con la pistola varias veces. Tengo mejor porcentaje. A ver, ese 23% no merece la pena. Por lo menos lo dejo casi muerto. Sí funciona, ya ha funcionado. Siguiente. Tenemos todavía lo de las piernas, pero ya gastamos lo otro. ¿Sí podía congelar a los elegidos? ¿Seguro? Seguro, 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 porque lo intentamos con mi explorador. Y me parece que pasó algo. Le congelé, pero creo... No, le congelé, pero era mentira. Al turno siguiente se descongeló. Me parece que es lo que ocurrió. Congelar no sirvió para nada. Tenemos un 100% de disparo aquí, así que puede que lo haga. O alternativamente, puedo dispararle dos veces. Prefiero dispararle dos veces. O disparar una vez y luego intentar el disparo garantizado, que es lo que va a ser hasta mejor incluso. Lluvia de balas. Tonto muerto. Y ahora no gastar el salto del Ícaro. El salto del Ícaro será gastado cuando tenga que ir a por el asesino. Vamos a ver, podría hacerle un ataque torbellino perfectamente. Me gasta un punto de los de samurái. O yo creo que para qué voy a gastar ningún ataque torbellino, si le ataco con la espada normal también me vale. Y espero no estar suficientemente adelante como para llamar la atención del asesino. Creo que este pilar todavía era zona segura, si no recuerdo mal. Pero vamos. Eso espero, por lo menos. Dame cosicas. Y no le hemos llamado la atención. Sí, pues tu movimiento... Tu movimiento... Vas a venir hasta aquí, pero ya no más. No, no quiero que aparezca todavía, si puedo evitarlo. Vamos a poner a la gente en posición y ahora le acribillamos, pero mucho además. Y comenzamos con el robot, para que llame la atención él. Lástima haber perdido mi torreta, pero vea. La primera parte de la misión me preocupa más que esta. 100 veces. El robot este se va a despiratear eventualmente, es una cosa que habrá que tener en cuenta. Pero, comencemos ya el combate, ¿por qué no? ¡Ay, mierda! Lo he vuelto a hacer. Bueno, da igual. Se va un poco tocado, pero no está muerto. ¡No! ¿Vas a pasar por al lado? Uf, menos mal que la tormenta de espadas no reacciona. ¡Hola, elegidillo! ¿Quieres una lluvia de granadas? Siempre asesino a mis aliados. No tendríais que haber descubierto nuestro truquito. Estáis llenos de sorpresas. Pronto estaréis llenos de agujeros. Y ese fusil me lo voy a pedir para mí yo también. Muy bien, menos. Oh. Ya saben qué hacer. Aparece dos veces. ¿Estáis listos? No te veo, ahí estás, no te escondas. Cinco ventajas. Es inmune a las explosiones. Vaya, por Dios. Marcar. Los ataques pueden marcar. Si no fuera inmune a las explosiones, podría utilizar al robot para quitarle armadura. Tendré que disparar antes con alguien que tenga penetración de armadura, porque va a tener bastante. Creo que ha entrenado un par de veces, o sea que debe tener bastante vida. Hace mucho que no me aparecen las misiones. Inmune a las explosiones. Marcar. Los ataques pueden marcar al objetivo, lo cual baja su defensa. Puede llamar lanceros aturdidores de Advent y devolver... Y esta es la combinación asquerosa. Puede devolver los disparos fallidos y cuando los devuelve te quita vida y se la roba para él. Lo bueno es que si le atacamos tres veces o más durante un mismo turno, eso va a ocurrir garantizado. Le quitamos más vida y los segadores le quitan más vida. Vale, tengo segador. ¿Cuánta vida y armadura tienes? 4 y 60, no es tanto. A ver. Ah, ¿no lo ves? De verdad que no lo ves. Y es inmune a las explosiones, o sea que estos micromisiles van a servir para hacer el tonto, pero... Hagamos el tonto. No puedo verle en este turno, así que ¿por qué no? ¡Piu! ¡Ah! Le titulamos de todas formas, mira. No ha sido tan tontería. Empecemos la movida. ¿Quién penetra armadura?
No lo sé, pero tengo fuego concentrado y esto es un ataque garantizado. El problema es que no te voy a utilizar este turno porque vas a dar movimientos extra. Ya verás. Va a ser entretenido. Tenemos varias opciones. Lo de Shinigami me parece que no funciona. No me da turnos extra. Debería darme turnos extra, pero no me los da. Podemos venir aquí y hacer un disparo. Y como hemos disparado a menos de 4 casillas, disparar otra vez. Y el segundo disparo va a ser mejor y más entretenido. Puede que el ataque doble, pero el ataque doble a lo mejor lo hago con el otro. Haré fuego rápido. Esto va a ser entretenido. Vamos a ver lo que ocurre. Vengo aquí y te hago... Hola. Ojalá le hubiera podido quitar un poco más de armadura antes. ¿Alguien puede quitar armadura? Porque no penetro armadura, si no recuerdo mal. ¿Quién tiene disparos que penetren armadura? Tenemos poderes mentales, que siempre podemos tirar una granada, pero ya me he puesto a su lado. El blaster de plasma dispara en línea recta, ¿eh? ¿Esto penetra armadura? No lo sé, pero es un golpe garantizado, así que ¿por qué no? 7 a 10. Esto quita de 10 a 13, es mejor, pero no va a penetrar armadura. Probemos el blaster de plasma. También tengo las granadas congeladoras, pero bueno. ¡Piu! No, no penetra armadura, qué lástima. ¿Por qué me estoy preocupando si se va a morir? Pero me gustaría... penetrarle algo de armadura. Vamos a hacer una cosa. Si... una granada se le puede tirar. No pasa nada. Dios, qué rango tiene esto, ¿no? Debe ser por el lanzamisiles de nivel 3. Le aumenta el rango también a la explosión. Que en este caso no me viene bien, pero... ¡Un momento! ¡Es inmune a las explosiones! Pero antes le hemos quitado algo de vida, ¿no? Le hemos quitado armaduras, y lo que me importa es la armadura. Pero qué explosión más gorda. Volando. Le hemos triturado la armadura, pues eso es lo que me importa. Ya está. Ahora sí, nos vamos a reír. 51 de vida le queda. ¡33! Ni siquiera tenía que haberle penetrado la armadura, es tontería. Pues, ¿qué opinas de mi fuego rápido? Que no me hacía falta fuego rápido, con disparar normal otra vez hubiera valido. Ok. Dos disparos muertos, jefe. Normal, realidad razonable, vamos. Parece ser que este aparato funciona de manera parecida al condensador que encontramos antes. Recomiendo que se den prisa en desactivar su mecanismo principal para impedir que los elegidos se regeneren indefinidamente. Y tengo implacable, ergo me puedo mover. Vamos a volarlo. Pero espérate que no termine ahí la cosa. Gastar un trabajo de equipo nada más que para destruir el objeto. Que le den. El objeto es lo más importante. Ah, no puedo hacerle ataque torbello, no puedo matar a mi aliado. Que se va a despiratear eventualmente, así que tampoco es tan mala idea, pero... ¿11 solo? Puede ser mejor. Creo que no le puedo hacer crítico a ese objeto, lamentablemente. Pero todo el mundo a dispararle. Cuanto antes se destruya, mejor. ¿12? No está nada mal. Lo ves ya, vas a ser descubierta, pero a estas alturas, ¿a quién le importa que seas descubierta? Estoy en marcha. ¿Por qué desde aquí no veis el objeto? No lo entiendo. ¿Quieres ir a un sitio de francotiradorear mejor, como ahí arriba a lo mejor, ya que hemos perdido tu turno? Marchando. Pero bueno, no lo vemos desde ahí, por algún motivo desconocido. Acerquémonos todo lo que podamos, si ahora mismo el objeto es lo único que importa. Van a aparecer enemigos, pero cuanto antes matemos al objeto mejor, por muchos enemigos que aparezcan. De hecho, aparecerán menos cuanto antes lo derrotemos. Esto no es correr y disparar, pero un poco de movilidad es un buen momento para tener. No quedan... No lo vemos, por algún motivo... En el siguiente movimiento, en el siguiente turno, aunque aparezcan un par de enemigos, debería estar rota la cosa de romperse. Dios mío, qué mal vemos los objetos, ¿no?
Tú sí lo ves, porque eres francotirador, gracias a Dios. ¡19! Respetable. Nah, esto está roto ya. Esto está más que roto. De repente esta misión se ha vuelto facilísima. A ver quién aparece. Un robot. Nah, está muerto. Tengo protocolo de combate. No me preocupa. Se ha quedado en guardia. ¡Oh! Arkham Prime. Esto sí que puede ser más entretenido. Alas abrasadoras para empezar. No, vale. No es un buen momento para que me hagas alas abrasadoras. Ahora. Estás mucho más cerca de lo que esperabas de nosotros. ¡Oh! Ha entrado en pánico por mi armadura de Ícaro. Pobre de él. Oh, Dios. De hecho, va a traicionar a su compañero. Era el único que podía ser un poco desafiante, ese enemigo. Y de repente está en pánico un turno, así que puedo preocuparme de mis cosas. ¿Sabes qué? Lo que sí que vamos a hacer para empezar es quitar ese disparo en guardia y probablemente inmolarnos por la causa. Porque al fin y al cabo me va a acabar traicionando. Inmólate por la causa. Y quitemos la armadura a este. Ah, mierda, sigue reaccionando pese... ¡Oh, un momento! ¿Estás en pánico y puedes reaccionar? No lo pensaba. Ok, no le ha sentado bien. Tienes... Puedes devolvérmela después de que me la devuelvas. Podemos estar así todo el día. Podemos estar así todo el día. Que, por favor, cortar ya el looping este. Al final me vas a acertar. Déjalo, no te preocupes por él, no te preocupes, deja de hacer eso. ¡Ugh! Vas a conseguir que tu compañero reciba intentando protegerle. Oh, menos mal que he cambiado de posición. Turno más ridículo. Tú no te preocupes por estas cosas, siga lo tuyo. Aunque tienes el protocolo de combate que podría ser bueno contra el otro enemigo. ¡10! 10 de protocolo de combate. ¡Wow! Al robot te lo meriendas. Pero bueno, tú también tienes protocolo de combate, ¿no? Quien quiera que sea el otro hacker. En alguna parte. ¿Dónde? Ah, lo tengo aquí. Desde aquí deberíamos verlo. Al fin y al cabo me tengo que mover por la explosión. ¿Cómo funciona ver a las cosas? Joder, el pilar no te deja ver el pilar. De verdad que no te deja verlo el pilar. Te movió para nada. A ver. Esto es un movimiento gratuito. Así que podría venir aquí perfectamente. Con estas que quiero disparar a esto, que le voy a quitar más. Pero va a reaccionar, ese es el problema. Intrínseco de estas cosas. Debería ignorarle este turno. Yo creo que sí. Vamos a matar al CM pesado este. Al fin y al cabo está en pánico, se supone. Pero no tengo que malgastar mucho los turnos 16 a 18 de daño. ¡19! Saliéndose de los esquemas solo porque sí. Vale. Ya un problema menos. Ahora este, lo malo es que va a reaccionar cada vez. Es un poco toca huevos. Pero coge una cobertura de verdad. Y dispárale a esto. Pero es que me toca un poco las narices. Este tipo. Y estoy seguro de que lo puedo matar de una hostia. No es seguro. No tengo tanto crítico como esperaba. Pero si se mueve, se recibe un espadazo. No está muerto. Muévete. No dispares sin moverte del sitio. Da igual, no hace falta. Muerto. Ok. Ah, espérate, que es que no hemos terminado. Que se me había olvidado dispararle a esto. También puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Ahora, francotirador. Vas a disparar tú. Porque creo que puedes terminar con esto y va a aparecer el asesino
el cazador. Y aún hay gente que puede hacer cosas. Con el condensador dañado, se ha interrumpido el proceso de regeneración. Ahora creo que ha llegado el momento apropiado de acabar con ellos. Pues vamos a campearle. Acaben con esa criatura. A ver dónde aparecen. Campeemos los puntos de respawn. Y moveros de las cosas que explotan, si puedes hacerme el favor. A sus órdenes. Porque ahora va a aparecer de alguno de los cuatro puntos estos. Fácil y sencillo, como iba diciendo. Tú ahí, aquí estás bien. Tú vas a vigilar el de aquí atrás. Y a ver dónde aparece. Aparezca donde aparezca, va a cobrar. Y tú atrás, hay mucha gente allá adelante. Podría haber creado un zombie, pero a estas alturas ya da lo mismo. Vale, tenemos las cuatro zonas vigiladas, yo creo. Así que va a ser interesante. Aparezca donde aparezca. Y hay que tener cuidado con ese robot. Ha aparecido en la que menos vigilada está, pero aún así está vigilada. Ha vuelto a recuperar armadura. No acerta a nadie, nadie... Ah, mira, sí. Ardiendo. Oh, Dios mío, pobrecico. Oh, ¿se ha muerto? No se ha muerto solamente con eso, ¿verdad? Se suponía que esto no debía pasar ahora. Creo que lo hemos matado. Justo cuando empezabais a caerme. Vosotros sois el motivo por el que este mundo no puede tener cosas buenas. No podemos tener cosas bonitas, ya lo sé. Suerte con eso que mi congénere. Está ardiendo y con 8 de vida. Pobrecico. ¿Le puedo matar con protocolo de combate garantizado? No, el robot al final no me va a traicionar este turno. Pero ¿sabes qué? Tienes tesoros. Los quiero. Es egoísmo puro ya. Porque el cazador está muerto. Si va a morir ardiendo y envenenado, creo que también. Santa madre de Dios, qué lástima da. Oye, ¿no me has soltado los premios que se supone que tenía? Al controlar mentalmente, a lo mejor no me los da, vaya. Traicionar a mis aliados por traicionarlos. ¡Hola! ¿Te acuerdas de mí? Aún me quedó una bala. Y tiene tu nombre. Esto es injusto. Esto es muy injusto. Te voy a matar acuchillándote. Así por lo menos tendrás una oportunidad de sobrevivir. 71%. Pero ataco dos veces, así que si falla el primero, te da el segundo. Espérate. No sabía que disparabas. Ok, ¿por qué no? Se suponía que eso tenía que ser otro ataque de la espada, pero ha aparecido la animación de disparar. De hecho, la munición garra ha entrado en efecto. No tenía que haber ocurrido eso, pero da igual, se ha muerto. Fue fácil, pero lo conseguimos, comandante. Ojalá pudiésemos ver las caras que van a poner los ancianos. Pues ya no les quedan marionetas, así que se van a enfadar. Porque este era el último. Reconozco que esto no me lo esperaba. Así que esto... ¿No hemos sufrido daño a nadie? Creo que ha sido perfecta. No es mi estilo. A tomar por saco. Qué lástima, el cazador me cae bien, lástima que por la combinación que tiene que me podía haber reventado. Bien, ha sido perfecta yo creo, impecable. No hace falta que miremos esto, sabemos quién ha sido el MVP, está clarísimo. Tiene otra foto nueva porque ya ha sido el MVP más veces, porque está rotísima. ¡Foto! Posar para la foto, quietos paraos. Opciones de fondo, quitar esta movida. Así, sin nada, que se vea la cosa rota, que siempre hace bonito. Muy bien. Mejor. Foto. Ha sido insultantemente fácil. De hecho, hay misiones normales que son más difíciles que esto, pero adiós a los elegidos, ya no queda ninguno. Ha sido un poco absurdo y me siento un poco mal por el cazador. Pero bueno, él se lo ha buscado, que era muy pesado. Y la hacker también ha aportado muchísimo, debido a que tiene 200 y pico de pirateo con las Gremlins de nivel 3, es una cosa totalmente injusta.
Tenemos a la hacker que puede piratear prácticamente lo que quiera. Lo que pasa es que de vez en cuando no quiere, porque ese 86% fallido del principio también fue un poco poco fastidiado. Y estas dos cosas de aquí son mentira. ¿Sabéis lo que ocurre? Que como ya tienen 145 bajas. 79 bajas es decente, pero en las mismas misiones 145 bajas es una falta de respeto. Absoluta. Estos dos ascender son mentira. Porque el rango máximo de la gente es distinto. Y me han dado una caja amarilla. Pues no, te digo que no lo voy a abrir. Ejecución eficiente y sin bajas. Cualquier día podría estar al frente de los segadores, comandante. Bien hecho. Porque el máximo rango de los guerrilleros y los segadores solamente es coronel. No tienen el rango brigada del RPG Overhaul. Así que ni ganan puntos ni nada. Tengo 105 puntos de XCOM que me los estoy guardando por si quiero chetar a alguien ya en plan ridículo. Pero vamos, me dicen que han subido de nivel. Pero es mentira porque ya tienen sus habilidades del máximo nivel suyo. Y cada misión a los que los llevo dicen, hemos subido de nivel. Pero es mentira. Pero bueno, aquí estamos. Estábamos investigando una pista de instalación porque no tengo nada más cosas que investigar. El anillo de resistencia lo tengo muerto de risa. Pero ya que hemos contrarrestado a estos, tampoco tengo gran cosa que hacer. El proyecto Avatar está bajo mínimos. Literalmente lo único que estoy haciendo ya es hacer las misiones finales. Estoy abriéndome paso para poder... No quiero suministros. Tengo 100.000 suministros. Voy a desactivar lo de que me salgan tantos premios. Está muy descompensado a mi favor. Para la próxima lo desactivaré. Es uno de los mods que tengo de quitar. Seguiré investigando esto. Ni siquiera tengo que hacer nada en la resistencia. ¿Para qué? Está todo bien. Mi gente... Tengo dos grupos ahí más o menos decididos que hacen mis misiones y va bien la cosa. Otro avance importante en nuestra investigación. Vamos a hacer... Saludos, comandante. Las armas del cazador. Y luego... Tengo... ¿Sabes qué? Esto es gratuito. ¿Queremos un arma naranja? Un arma naranja. Se inicia de inmediato, comandante. Me pondré en contacto cuando tenga un informe. Hemos hecho varios nuevos descubrimientos. Amplificador psiónico. Ni de coña. Cañón. Solamente tengo hasta cañones láser, lamentablemente. Spark Beat no se lo merece. Sarg Gauntlet es el arma de filo. Pero ya tengo armas de filo mejoradas, me parece. Sí, tengo una... ¿El cañón podría ser decente, aunque solamente sea de rango 4? Honestamente, no han sido los mejores premios que me podían salir, pero el cañón me parece interesante. Aunque solamente pueda ser láser Rocky. Fuego rápido. Un uso de fuego rápido. Aumenta el daño crítico. Aumenta la posibilidad de crítico y puntería contra enemigos flanqueados un 5%. ¿Solo hay cinemática cuando matas al primer elegido? Me temo que sí. Solamente hay cinemática cuando matas al primero de ellos. Pensaba que había alguna también al matar a todos, pero se ve que no. Sintetizador de munición superior. Crea una munición directamente en tu recámara una vez por turno con un 40% de probabilidades de crear dos. No puedes recargar. Ok, pero tiene balas ahí a casco porro. Y... Barril antimaterial superior. Aumenta la penetración de armadura. Y la rotura de armadura por 3. Sí, que penetra mucha armadura. Me parece bien. Ahora, nueva investigación. Ahora sí que investigamos las cosas de investigar. Cazador. Sí. Denos instrucciones cuanto antes. Sí, comandante, le avisaré en cuanto tengamos algo destacable. Ah, entrenamiento de vínculo está ya haciéndose, vale. Pero creo que hoy no vamos a hacer más misiones. Vamos a dejarlo aquí, seguramente. Vamos a poner a la gente... Toma, ¿quieres poderes mentales? Mantener, ¿no tenías mantener? Mantener está muy bien. Hala, mantenido. Y probablemente ya, porque solamente me faltan las misiones finales. Miraré estas misiones, pero... Ah, mira, el arma de Coil. Que como ya digo, por algún motivo tienen menos daño que las armas... ¿Que deberían tener más daño? ¿Y no debería ser así? Pero bueno, por ejemplo, para que se vea. ¿Dónde está mi explorador? Tú.
Equipamiento. Tiene el camuflaje de la armadura de serpiente porque era la que llevaba. Arma ahuyentadora, 6 a 8. Subcoiler, 5 a 7. Esto no debería ser así. Y no sé por qué es así. Porque se supone que tengo puestas estas armas como el rango 5, el rango máximo. Y tienen estadísticas de rango antes de plasma. Y sin embargo solamente se pueden desarrollar después del plasma. Algo raro pasa ahí. A lo mejor es que no cambié bien algo en el INI. Aunque tampoco es una diferencia de daño exagerada y se supone que deberían tener más daño. Algo ocurre que no está funcionando bien. La única ventaja que tienen es que penetran un punto de armadura gratuito. Pero bueno. Algún mod, ya digo, no funciona como debería. Entrenar poderes psiónicos, tú. Alivio. Arreglado, les estoy entrenando poderes psiónicos un poco casi al azar ya. Oh no, el proyecto Avatar tiene 5 puntos. Cuidado. Vale, ya tengo todos los contactos que necesito. Debería hacer esta misión y sobre todo esta misión. 25 enemigos solo. Arcon Valkyria. Crisálidas, que habrá más crisálidas seguramente. ¿Qué tropas tengo para esta misión? Debería esperar un poco. Aparte, este mes todavía no me han aparecido las misiones típicas, las tres misiones que elegir. Oye, ¿qué habéis hecho con el cadáver del cazador? No lo tenemos puesto en la vitrina. Me falta. Extraño. Oh, tenemos las tres armaduras. No sé por qué no me ha aparecido. Tengo todas las investigaciones hechas, pero no me ha aparecido la mejora ni del hacha ni de esto de aquí. Es que no se hacen aquí, a lo mejor. Espérate, es que a lo mejor no las he visto. Pero creo que no me han aparecido los proyectos para mejorar ni el hacha ni nada de nada. Y me deberían haber aparecido. Algo raro ocurre también por este lado. Ya digo, hay cosas que no funcionan como deberían y no estoy seguro de por qué. Porque debería poder tener el tercer rango del hacha y yo no lo veo. No sé exactamente por qué. Y esta tía tiene cosas, demasiadas cosas para hacer. Gracias a las ventajas de que se construyan las municiones y las armaduras de forma automática sin gastar tiempo en las mensualidades, he podido limpiar un poco el campo de pruebas. Ya no tiene tantas cosas que hacer, pero aún así tiene cosas que hacer. Pero bueno. ¡Ea! Ahí ya digo, hay mejoras que no me están apareciendo. Y hay una armadura de nivel 4 que tengo un mod para tener una nueva tipo de armadura todavía con más defensa. Que tampoco me ha aparecido y no sé por qué. Al caso es que había vuelto yo para ver qué soldados tenía disponibles. Tienes que hacer la forja de fusión. ¿Qué forja? La espada de fusión la tengo ya. ¿Qué forja de fusión? No entiendo. ¿Hay algo que no he investigado y debería haber investigado? Porque de todo esto yo creo que tengo. No hay nada que yo vea que me falte. A lo mejor es en artículos. Pero tengo hecha la espada de fusión. En alguna parte. Esta, la hoja de fusión la tengo hecha, por si es requisito para poder mejorar las otras armas, pero no me aparecen. Y las investigaciones están investigadas. Que es generalmente lo que te decide las cosas. La hoja está hecha, entonces no entiendo por qué no me aparecen, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? He vuelto a no comprobar mis soldados. Estúpida ingeniería. Como hay demasiadas cosas y es un
desfase ver todo esto. Tengo demasiada gente cansada. Tengo mi grupo secundario más o menos preparado. Que son estos dos. Esta. Con el... Tengo un segundo templario, por cierto. Y tiene el mismo rango que tú. Que Akira Kurusu. Así que podría mejorarte dentro de muy poco tiempo. Podría ser mejor templario. Básicamente es similar, pero corre más. Así que... pues eso. Aunque esquiva menos. Y tiene menos psiónica. También tiene poder psiónico. Es muy similar. Así que te hace la competencia. Pero creo que tengo a mi segundo grupo, más o menos. Y él es parte del segundo grupo. Porque, aunque bueno, podría serlo tú. Tenemos... ¡ah! Es que el problema es tu compañero. Mr. Kimon. Aunque le he podido mejorar un poco la puntería, sigue sin tener puntería ninguna. Es muy ridículo. ¿Tienes algún punto para darte? Porque no tienes puntería, santa madre de Dios. Desde que ocurrió algún fallo, algún bug, que le reinició la puntería y se quedó con 30 y pico de puntería, que es una cosa insólita. ¿Es al único al que le ha pasado? He intentado recuperar un poco su puntería, pero no tiene puntería. Está ciego. No te lleva a misiones casi nunca. Te llevé a una misión hace poco. Pero generalmente intento llevar al secundario. Porque su compañero no está ciego. Y te llevo a misiones por ahí de infiltración. Estabas condenado a eso, lo sabías. Pero ahora tiene 53 o algo así, gastando puntos. O 58 gastando puntos en darte puntería. Pero es que yo no sé qué pasó ahí. Que se quedó ciego de repente. Le sacaron los ojos o algo. Metió los dedos así o alguna movida, pero se quedó ciego. Tengo gente, pero no es mi mejor grupo del mundo. Pero a lo mejor podríamos empezar a hacer la misión. Es que descansar 6 días hay posibilidad de que me aparezca alguna misión que hacer antes. Y me gustaría hacer la misión de la historia. ¿Dónde me tienes al mutón? El mutón está en alguna parte por aquí, no tiene mal rango. Ah, aquí está la Viper, es que la ha llevado mucho a misiones últimamente, le ha alcanzado en rango. Su compañero es francotirador, de hecho participan en el segundo grupo. Porque como no llevo al otro francotirador, tengo que llevar algún francotirador y entonces llevo al mutón. O si no, llevo al Viper con el médico este. Estos también son parte... el mutón y el Viper son parte del mismo grupo. Vamos a llevar al segundo grupo de excursión, venga. Creo que están disponibles todos o casi todos. Vamos a ver esto de aquí. Pero no te creas que los 6 o 7 de armadura que tiene el mutón ya no impone tanto. Vamos a llevar a la gente. ¡Oh! También suele ser parte del segundo grupo Rolando y el Andromedón. Solamente en misiones en las que no haya que infiltrarse, porque el Andromedón no me deja infiltrarme. Pero están entrenando el vínculo, les quedan 26 horas. ¿Quién es mi segundo grupo realmente? ¿Rolando? ¿Andromedón? El guerrillero nuevo, la guerrillera, es una tía. Explorador. Que ahora va con escopeta también, porque con los chetas que están esas armas, ¿por qué no llevarlas? Con el granadero este que también tiene poderes psiónicos. Con el otro médico que está más abajo, francotirador. Vamos a ver si de verdad tengo a todo el mundo. Ignorando a esos dos. Vamos a coger a la gente para asegurarme de que tengo a todos. Vosotros, otra parejita. Francotirador con... tú no, tú eres del primer grupo. Además estás cansado. Francotirador con... no. Este francotirador con el mutón. La Viper con el médico. Y me falta una pareja, que eso es. Lo que ocurre es que no sectoide, pero sí Andromedón. Pero el Andromedón al principio de la partida no participa porque da la alerta. A lo mejor no me hace falta. Si llevo sectoide... ¿tengo algún sectoide que pueda participar en esto? Con la otra asalto.
Está otra asalto, la parte buena que tiene es que tiene poderes mentales, que no los llegas a usar nunca, pero bueno. Prefiero llevar al Andromedón, yo creo. Pero no te creas que el Andromedón me ha hecho mucho. ¿Sabes qué? Vamos... este grupo. Pero voy a tener que tardar en equiparlos. A lo mejor cortamos ya el live stream. Tampoco va a ser muy largo. Equiparé a la gente. Es que digo por no equipar a la gente, porque va a tardar mucho, pero es que los tengo que equipar. Es lo que tiene. Veamos. Guerrillero. Cosas de guerrillero. Esto. Esto. Cuchillo. Este era mejor, lo recuerdo. Ponte esto, una granada, tipo de munición... venenosas. Arreando. Templario. Tenemos cosas de templario. Por fin tengo una armadura de templario y un arma de templario con ventajas. ¡Máximo! Porque de otra forma no puedo equiparle las cosas, porque no me deja mejorarle la equipación. Así que depende de lo que me salga de las cajas. No sé qué ventajas tiene esto, pero esperemos que sea bueno. Reduce el daño que te hacen a melee... y aumenta... el daño crítico, la posibilidad de que hagan crítico los cortes... y el daño. Hay un problema, me acabo de acordar con este equipo. Tú no te puedo poner espadas. Porque se me ocurrió... ponerle de poderes mentales lo de poder hacer los cortes estos con las espadas... y si le pongo espadas, no las usa. No me deja usarlas con ella. Lo que sí que me dejaba usar... las espadas, si se las pongo, no les hace caso. Me dejaba usar el hacha iónica. Así que voy a tener que llevar el hacha iónica con... no con el que suele llevar el hacha iónica. Y va a ser una combinación un poco distinta a la normal. Pero menos mal que me he acordado. Y tengo una pistola también por aquí para ti. Valkyria se llama. Disfrútala. No tengo el arma de nivel 3. Tampoco es que la vayas a usar. Munición. Tu munición da un poco igual. Ponte trazadora, si no voy a disparar contigo. Granadas, tienes granadas. Y de cosa terciaria puedes ponerte un poco de armadura. Tú, mi explorador, que va con el trajecito de la armadura reptil. Tu armadura reptil. Tu subcoiler, que ahora mejoraré. Aunque seguramente el otro arma sea mejor. Pero nada más que porque es nuevo y puedo construirte, lo otro lo vas a poner. Te vas a poner tú la hoja de fusión Wise, porque no puedes utilizar la otra, que la tiene que utilizar la otra. Y aquí podemos llevar una granada cegadora perfectamente. Intentaré darme prisa, pero es que lo de la equipación ahora mismo se tarda un montón. Tengo el módulo del códice, se lo debería poner a alguien. Alguien que tenga ranura de vestimenta. Y se te pudiera dar una ranura... espérate. Tengo un torso mega cheto especial. Da 6 de escudo y regenera 2 puntos de vida cada turno. Te viene bien porque vas a estar en todos los fregados. Ya verás. Nos vamos a reír. Porque luego te puedo hacer equipamiento. Módulo del códice para esquivar muchísimo. Ahora mismo este tío podría ser intocable. Siguiente, tengo que mejorarte el subcoiler. Así que, ¿qué tenemos? Miradas de superior, por supuesto. Autocargador superior. Prefiero... no tengo munición ampliada. Qué extraño. Bueno, pues autocargador, ¿por qué no? Sí, más disparos, más todo. Repetidor avanzado, culata también, pues culata también. Todo lo que pueda. Que tu arma esta sirva para algo. Siguiente. Granadera que utilizas arma pesada. Vale, pues tengo un traje de medianoche. Este tiene mucha salud, es más para más para otra gente. Tengo un traje de war normalito, te vale igual perfectamente. Tenemos, ponte tú el coil rifle. Lanzagranada guiado, por supuesto. Te vas a poner el blaster de plasma.
La torreta no. ¿Qué tenemos por aquí? Granadas, granadas, granadas. Vamos a ponerte la incendiaria. Y de tipo de munición, la Falcon. Espérate, mentira, miento. Tú usabas armas pesadas. Tú usabas armas pesadas y tenemos una nueva. Aunque sortilegio va a ser mejor, así que toma sortilegio. No sé en qué estoy pensando, vale. Tengo otros granaderos que utilizan armas normales, pero esa utiliza pesadas. Porque sí, tampoco hay mucho motivo. Bien, tenemos salvaje, creo que era buena. Para francotiradores o simplemente un traje de espectro normal. Defensa, uno de armadura y daño por explosiones. Sí, esta no está mal para ti. Fusil de francotirador, tenemos uno super guay. Big Shot. Pistolica, también tenemos buena. Las he visto mejores, pero es que no son mi prioridad las pistolas. Objeto útil, el de siempre. Tipo de munición. Tienes 85 más 20 de puntería, vas bien de puntería. Puedes coger una munición especial como balas, dragón, fuego. Tú. Armadura de mutón guay. Sí. Rifle de mutón overcloqueado, no sé por qué tú sí que tienes mejoras y los sectoides no. Bayoneta y una granada. Sí, ¿por qué no? Medicastro. Tenemos una armadura que tiene más vida que un tonto. Tenemos este arma, que a lo mejor ni llegas a disparar nunca. Y tenemos... no, espectro no. Este Gremlin era mejor. Aunque no sea especial. Y pon tu lanzacohetes. Y de objeto útil, el de siempre. Apañado. Tenemos armadura de Viper guay. Bien. Tenemos... ah, mira, tenemos rifle de Viper también mejorado. No sé por qué, algunos alienígenas tienen y otros no. Y no tengo ranuras. Tú tienes ranura de munición. Vas a ser tú, balas... de ácido. Tenemos un blaster, pero sin embargo blaster no tengo blaster overcloqueado. No sé por qué algunas razas sí y otras no. Tenemos la armadura buena, sí. Vale. Salvo que doble granada no. Vas a coger balas venenosas, tal vez. Esto, balas rojas. Y de granada la cegadora, seguramente. Bien, y ahora empezamos con la clase esta extraña. Tú vas a tener la armadura de Ícaro y vas a tener el rifle bueno. Dios, qué raro es en verde. La hará así. Tienes la hacha iónica. Y de tipo de munición vamos a hacer la combinación. Esta combinación es extremadamente cheta. Junto con una granada normal, no te hace falta. Puedes llevar el escudo mental, no va a ser que te controle mentalmente y va a ser difícil luchar contra ti. Y ya estamos, yo creo, ¿no? En principio, eso parece. ¿Hay algún punto por repartir? Alguno hay. Puedes coger más puntería. No, contrarresta esa defensa, ya está. El sector tiene dos tipos de balas. ¿Ah, sí? ¡Oh! Es cierto, no me he enterado. Pues coge... algo de armadura, ya está. No me he dado cuenta. Que esta tenga dos tipos de balas sí que es aposta. Tú tienes mucho... tienes muchos puntos. No te puedo subir más el esquivar, porque si os dais cuenta le subí esquivar ya. 60 de esquivar, porque ¿por qué no? Nada más que para que esquive como una loca. Pues muchas más cosas no te puedo dar. Te puedo dar puntería, pero tienes buena puntería. Tienes bueno de todo. Puedo darte voluntad y puntería. Ya está. O me los podía haber guardado por si subir más nivel. Que no tiene el nivel máximo esta. Y tú... con 5 puntos no voy a poder mejorar el movimiento ni nada, ¿eh? Puedo mejorar la puntería, pero no te hace realmente falta. Y sí, ya tienes un huevo. Esquivar nunca viene mal.
Pues ya estamos, yo creo. Adelante. Ahí va. Estaba haciendo ya como de cortar, pero al final voy a hacer otra misión casi entera, seguro. Vamos a... vamos a liarla. Aquí es donde sale el guardián, el gatekeeper este. Veámosle a ver qué hace. Que hay otro mod que hace que el gatekeeper pueda aparecer como enemigo normal en otras partidas. ¿Y sabéis que existe una cosa llamada Gatekeeper Prime? Y da mucho, bastante asco. Pero mucho, mucho. Porque cada movimiento que haces... ¡voy a revivir un zombie! ¡Voy a revivir otro zombie! De hecho, mientras sigue vivo, cualquier enemigo que muera, aunque sea un zombie psiónico, se convierte en zombie psiónico otra vez. O sea que los zombies psiónicos son invencibles. Y además, como no usa coberturas, no le puedes flanquear. Así que para matarlo, tócate los narices. Esperemos que en esta parte no salga Prime. Supongo que no, porque es por historia. Ya veremos. Aquí va a haber Crisálidas y el Gatekeeper. Pero bueno, vamos a ver. ¿En esta misión empezamos infiltrados? Creo que no. Ahora lo veremos. Pero va a haber crisálidas a montones aquí. Bien, empezamos con uno de concentración. ¿Empezamos ocultos o no empezamos ocultos? Resuélveme la duda. Menas 1-5. Las coordenadas del objetivo están justo delante. Vayan a investigar. No sabemos si hay enemigos, pero prepárense para lo peor. Debemos... sí, empezamos ocultos, vale. Cuidado. Mejor. Explorador, mira, me sales tú el primero. La cámara está mirando, nadie sabe a dónde. Pero hay un problema que no tengo. Dios mío, esto es correr. Esto es... ¿cuánto movimiento tienes? ¿Me lo puedes aclarar la duda? 23. Y tiene 3 movimientos en lugar de 2. ¿Qué te parece? El amigo. Empieza a moverte. Lo que ocurre es que no tengo la ventaja con ninguno que yo sepa de estar alerta ante crisálidas. Y puede que haya crisálidas enterradas en el suelo que ganan movimiento gratis. Bien, para empezar tenemos un Mutón Prime. Y un sargento de élite de Gatling. Y había 2 enemigos más por allí. Así que eso es una cosa que existe. Pero bueno, no hemos dado la alerta. Lo bueno es que tengo menos espacio. Con este sí que tengo que me reconozcan menos. Que tengan menos detección contra mí. No mucha menos, pero menos. Pero puede haber sectoides, o sea, crisálidas enterradas en el suelo. Sectoides sería interesante verlo. Y no tengo la ventaja que hace que no me detecten. Lo bueno... es que tengo la cegadora Spec Ops y esto puede hacer que se queden estuneados. Me gustaría ver cuántos enemigos hay, pero honestamente con... cuando van a reaccionar todos a la vez, no es tan válido saber dónde están. Es más válido meterles con todo. Pero movémonos. Es una forma un poco rara de esta misión. Ahí hay una crisálida, ahí hay 2 códices, porque siempre tiene que haber un montón de códices. Y me pueden flanquear y descubrir. Esta crisálida seguramente se entierra en el suelo. Y aquí había un mutón o algo, no me he dado cuenta. Pero aquí tenemos un mutón Prime. Eso quiere decir que reacciona a cada movimiento que hagamos contra él. Pero como estamos ocultos, aprovechémoslo. Vamos a coger posiciones y empezaremos el combate en el siguiente turno. Este Mutón Prime solo tiene 25 de vida, no es para tanto. Cojamos posiciones y ya está. Aquí ya no se piensan las cosas mucho. La mejor forma de actuar es...
Ver dónde está el primer grupo de enemigos y matar. Tenemos el lanzagranadas guiado y eso va a ser entretenido. Y no puedo lanzar mi torreta todavía, pero cojamos alguna posición decente. ¡Oh! Vengo con resistencia. Con aliados de la resistencia. Pues bienvenidos al combate, sois la primera línea de defensa. También tengo piernas mejoradas con ella. Serpiente. Tienes mucho de esquivar, pero esto sí que es primera línea. Ven aquí. Arriesgado, pero bueno. Tenemos muchos psiónicos en esta partida. No he traído al Andromedón, ¿verdad? El Andromedón no va a poder descubrirme así a lo loco. El Mutón y el Andromedón a veces se me confunden con toda la armadura que tiene. Y tenemos la super escopeta del infierno 3000. Así que ven para acá porque luego vamos a ser descubiertos. Tienes el trajecito este volador, ¿eh? Sí. Del arconte. ¿Dónde te meto? Ven para acá. Enemigos. ¿Qué harán? Tengo mucha gente con siempre vigilante en este grupo. Mucha. Tengo a la tía de la escopeta con siempre vigilante. Qué raro. No vais a flanquear a nadie y no me vais a descubrir. Aunque si lo hacéis, tengo gente en guardia, no me vendría mal. Ahí está, se ha metido ahí en el suelo. Cuidado al pasar por ahí. Se me va a olvidar. Y otra ahí. Y otra a tomar por saco de lejos. Que sí que hay muchas crisálidas metiéndose en el suelo, si es inevitable en esta partida, va de eso. Pero son crisálidas normales, no especiales, así que tampoco me da tanto respeto. Iré... ¿Tengo lluvia de espadas con alguien? No estoy seguro si tengo lluvia de espadas con alguien. Creo que el templario tiene lluvia de espadas. Tendré que descubrirlas con él. Porque el resto de mi gente no tiene lluvia de espadas... Ni lo de reaccionar de cerca como mi otra tía de asalto. Esa sí que se puede meter contra los crisálidas y le da exactamente lo mismo. Pero claro, no está en esta partida. Eso es un fallo. No, distinta gente tiene distintas ventajas. Y me hubiera venido bien en esta partida de haberla tenido. El voltio podría hacer cositas. Porque se supone que salta de un enemigo a otro. Pero no está funcionando. No me parece que le vaya a dar a varios personajes. Lo bueno es que tenemos el Ender que hace la ola psiónica esa. Y puedo darle hasta tres de ellos a la vez. Pero aún así al Mutón Prime no le vamos a quitar una mierda de vida y va a reaccionar contra mí. Si esto solo tiene un comienzo posible. Bueno, tiene varios, porque también tengo fuego concentrado. Y fuego concentrado es fuego concentrado. No cobertura. Sí cobertura, pero esto es mentira. Os lanzo una granada o fuego concentrado. Esas son mis dos opciones. Fuego concentrado podemos darle solamente a tres de ellos también. La granada a lo mejor va a ser mejor. ¿Dónde está mi granada? Tú eres el hacker. Buena cantidad de armadura con esta armadura. Es francotiradora. La he perdido. ¿Dónde estoy? He traído granadero, ¿verdad? Le he puesto el lanzagranadas. Eres tú. Tú corres poco. Tenemos bastante rango, pero no suficiente. Tenemos que andar. Menudo rango de granadas. O sea, la explosión en sí misma.
Esto es la forma de comenzar. Sin lugar a dudas. Tenemos trabajo en equipo, pero es un trabajo en equipo un poco arriesgado. De todas formas, no te voy a desvelar este turno, salvo que vengan a por ti. Por utilizar el trabajo en equipo, porque es que no llega a nada. Si me quedo aquí, me quedo sin cobertura, a ver si llego o no. Y si no, simplemente andaré. Lo malo es que también tengo control mental, y control mental también me gustaría, pero... Una granada es una granada es una granada. No le acierto a todos. Jope, a gastar puntos nada más empezar. Por suerte tengo lo del... Tengo ataques que solo me cuestan turnos gratuitos por si me descubren. Esto se está lagueando... Que ya no... Y todavía no he disparado el disparo. Vamos para allá. ¡Piu! Me encanta... Cómo se mueven las granadas ahí automáticamente, así... Esquivando objetos entre medias. Bien. Uno se ha muerto y otro se ha quedado con poquita vida. Juego ahora es cuando viene la reacción de los enemigos. Y no se lo van a haber tomado a bien. Ah, menos mal que tengo eso. Bonito diseño el del Muton Prime. ¡No huyáis para atrás! ¡Ven a por mí! ¡Oh! ¿Sabéis que hay arcontes? Porque yo no lo sabía. Y no uno ni dos. Oh, por lo menos la reacción del enemigo es más rápida. Lo que no sé es dónde están. Salvo que a estos sí los hemos visto y están por aquí. Pero hay más enemigos que no hemos visto. Pero creo que uno de esos arcontes era Prime. O si no, Valkyria, por lo menos, que es otro tipo especial. Vamos a ver. Es tentador este 78%. No te quiero mentir, pero es que es el momento de sacar la torreta. Siempre es el momento de sacar la torreta. Tampoco es que sea una novedad, pero bueno. El primer turno es el turno de la torreta. Si alguien tiene que recibir, lamentablemente que sea ella. Aquí flanqueamos, así que ¿por qué no? Y ahora llamemos la atención al mutón. Espero que vengas a por la torreta o a por el cebo en lugar de a por mí, porque esto no te mata. Salvo que haga crítico y solamente había un 10% de probabilidades. ¡Buena torreta! ¡Jo, tío! Los Prime ya no los hacen como antes. ¡Ah! ¿Tía suicida? ¿Quieres suicidarte? ¿Me estás contando? Por favor. Sé mi invitada, suicídate. Si insistes, te suicido. Si lo ha matado. Tengo poderes mentales, pero de todas formas no me importaría tener una carga más de lo de la concentración. Ahora, si me quedo aquí parando, vienen 5 arcontes por el horizonte, que no es uno ni dos, que son 5 arcontes. Y eso ya me cae un poco peor. Así que me voy a venir a una cobertura completa. Todavía no he gastado al final mi fuego concentrado, pero sé que vienen enemigos por aquí. Podría utilizar mi velocidad aumentada para tener un turno de movimiento extra y echar un vistazo a lo que se acerca en el horizonte. Y luego salir corriendo de ahí, probablemente. Arconte Valkyria. Son arcontes mejorados. Son femeninas, por cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de armadura. ¿Te parecerá bonito a ti tener 9 de armadura o qué? Por lo menos te vas con un latigazo. Latigazo crítico, no sabía que era una posibilidad. Podría a lo mejor quitarle bastante vida. No penetro... ¡Ah! Mi otro guerrillero penetra armadura, tú no. Bueno, no, espérate, creo que tampoco penetra armadura el otro guerrillero. A lo mejor fuego concentrado te hacía también un bonito... trabajo, pero hay más arcontes aquí contigo, así que nos vemos en los bares. Ya vendrán, si van a venir, no os preocupéis. Pero por lo menos se ha venido caliente. ¡Un momento! ¿Sois arcontes, me habéis dicho? ¡Qué interesante! Tengo una cosa que os da miedo.
Que viene el coco. Luego me voy a ir, o sea, no me voy a quedar aquí. Pero... os voy a tirar un hachazo por lo menos. Ah, que tenéis guardia. Qué desliz. Estoy en una cobertura completa, cabrones. ¿Por qué os habéis quedado en guardia a los 5? Ah, y además hay una crisálida ahí. Qué folla. Vale, eso me pasa por meterme donde no me llaman. Tengo compañero de vínculo. No ha hecho nada este turno, ¿verdad? Esperar un momento, ahora vengo. Compañero de vínculo, ¿estás disponible? Vas a tener que hacerme el compañero de vínculo. Porque... por lo menos ya no tienes más disparos de reacción, eso sí. Nos ha jodido. Tenemos un hacha. No es para ti porque tienes mucho... oh, Dios mío, qué poca puntería. Estoy dañado. ¡Médico! Lo he vuelto a hacer. Me he metido donde no me llamaban otra vez. Sálvame. Ninguno ha recibido pánico por mi traje de arconte, ¿eh? Después de quitarme media vida, supongo que no impongo tanto. Uno de ellos sigue en guardia todavía. Pero... dime que no he gastado el trabajo en equipo. No. No le he dado todavía, menos mal. Porque tenemos que hacer dos cosas. Primero, tengo una lanza de anulación que es muy bonita. Y esto quita de 10 a 13 de vida. ¿Y puedo darle a solamente una de ellas a la vez? No, a dos de ellas, algo es algo. Si el píxel no me quiere fallar. Pero esto será después. Primero un hachazo para ti, es que es la que más porcentaje tengo de verte. El resto son arcontes centinelas, que son que se quedan en guardia más, y la otra es Valquiria, que es ligeramente mejor al máximo. Toma un hacha tú mismo. Un bonito crítico. Y después mi escopeta, de todas formas... esto me debería dar movimiento gratis, estoy a menos de 4 cuadrados. No te has muerto, ¿eh? No se ha muerto. ¿Qué cosas? Lanza de anulación para pegarle a dos de ellos, por lo menos. Es una buena cantidad de vida. Y luego me piro de aquí. Por lo menos vienen un poco tocaditos. 11 y 12 de daño. Ahora, ¿cómo escapo yo de esta situación? Porque todo esto es muy bonito, pero en realidad no me salva. Veamos si... puede que tenga que utilizar mi segundo salto ya. Tiene cooldown, por supuesto que tiene cooldown. Hay coberturas... vale, bien. Puedo llegar hasta aquí arriba. Es solamente cobertura parcial, pero es mejor que nada. Adiós. Está relativamente lejos. Ahora hay que proteger esa posición. Menos mal que puedes hacer con el traje ese el salto ese, que si no, no hubieras llegado. Ahora. Aún así, podría, por lo menos, hacer una emboscada. Aunque desvele mi posición, pero a lo mejor no. Por lo menos me libro de una crisálida. Nunca está de más. Y ahora el resto, proteger a la posición de la otra que está demasiado cerca de la acción. Tu compañero no podrá hacer nada este turno, no va a poder. Tú podemos tener extra de movilidad durante dos turnos. Las serpientes, ¿no te crees que son malas? Venir para acá y a ver si proteger a... por lo menos dispararle un poco a la gente que venga. Y el mutón ha decidido que las coberturas son para los perdedores. Hablando de todo un poco... ¿por qué no estás al lado de ninguna cobertura? ¿Por qué no te he dejado al lado de ninguna cobertura? ¿Qué he hecho contigo para que acabes en aquí? ¿Hemos roto tu cobertura en la que estabas de alguna forma? ¿Por qué estás sin cobertura? No recuerdo haberte dejado sin cobertura a propósito. Tienes 5 de blindaje ablativo, pero tampoco es como para abusar. Dejaremos al mutón también sin cobertura ninguna por si... sirve para que le disparen a él con 7 de armadura en lugar de a la otra. ¿Tu compañero de equipo quién es? Ah, la francotiradora. ¿La francotiradora ve a alguien? No.
Tiene control mental, a lo mejor debería acercarla a la acción, porque un control mental no me vendría mal en este momento. Y quedas tú, que te puedes quedar en guardia también. Salvo que el cohete llegue hasta allí, pero no va a llegar. Depende de ellos. Tengo fuego de cobertura, lo cual no está mal. ¿Guardia por ahí abajo? ¿Quién está ahí abajo? Creo que quedaba un grupo de los enemigos originales. Nadie ha visto nada. Aunque no han llegado hacia mí, eso sí le gusta quedarse mucho en guardia, más que moverse. Lo cual casi me mata antes. No me mató por suerte, pero la fastidié. No me di cuenta de las guardias. Vale, ¿te descubren o no te descubren? Eso es importante saberlo, pero tu espada es de las guays. Tu espada es la espada guay. Y podrías hacer muchas cosas este turno. Creo que sigue escondido, pero hay enemigos ahí abajo a la derecha, hay que tener cuidado. Más crisálidas. Que corren bastante, bastantillo. ¿Alguien quiere reaccionar? Gracias. ¿Alguien quiere reaccionar y acertar? ¿No? ¿Se va a quedar ahí? Vale. Están desenterrándose todas las crisálidas. Y volando por el cielo. Te van a descubrir, te van a descubrir. No te han descubierto, no sabe Dios cómo. Pero a esa la podemos acuchillar con un solo movimiento. Y por lo tanto seguir teniendo disparos disponibles. Gracias a la espada especial. Mucha crisálida, pero son crisálidas normales. Honestamente, las crisálidas ni siquiera imponían en el juego base. Desde XCOM 1 perdieron mucho. Ahora hay crisálidas especiales que sí que son mejores, pero no me ha salido ninguna especial. A ver. Opciones. Hay gente en guardia. Venir aquí corriendo para hacer Ender, pues a lo mejor no es la mejor de las ideas. ¡Ah! Tenemos gente que no le importa llamar la atención. Con el mod este de que todos los enemigos reaccionen a la vez, necesitas gente que literalmente se dediquen a suicidarse. Si no es que no puedes. 10 a 12. Te puedo matar perfectamente. Si no se peta. Esquivar. No contaba con el esquivar. Ah, tienen guardia, pero es que están a distancia de mi icono. Si me pongo desde el lado para dispararle a varios de ellos. Hay que sopesar los pros y los contras. No tengo nadie con reflejos relámpago. Podemos ir haciendo un zombie para luego. A los estoides les pongo balas especiales, les pongo armadura, pero siempre se quedan los últimos de la fila. Porque tienen demasiadas cosas que hacer por detrás, hacer zombies y esas cosas. Tú tienes mucho esquivar y he utilizado tu movimiento que hacía que tuvieras más esquivar todavía. Llama la atención. Te queda la invitada ya, pero no te han visto. Aunque decía que me iban a ver, no me han visto. No penetro armadura. Así que esto es tontería. Tenemos guardián. Podría moverte dos veces y te quedarías en guardia de nuevo. Es que debería mover a esta aquí y hacer su disparo especial. Puede que eso rompa el árbol y no va a ser una buena idea, pero vamos a probar. Tengo todavía el médico por si hay una desgracia. Vale. Tiene 5 de blindaje ablativo. Tampoco me debería preocupar mucho. Esto no me rompe el árbol, ¿verdad? A veces sí, a veces no. Pero ¿sabéis qué? Aunque me ponga que no lo va a romper, probablemente lo rompa. Pero puedo pegarle a dos de ellos. Romper el árbol no me apetece. Desde aquí dice que no lo rompe, pero ya verás cómo lo va a romper. Oh Dios, no lo ha roto, menos mal. Nueva. ¿A quién ves? Ah, sí.
¿Qué cobertura ni qué cobertura? Sal a tomar el aire un poco. No es que te esté utilizando como cebo para que te disparen a ti, es mentira. Ahora, tal vez podría hacer parar por ahí. ¿Cómo mato al tío este con 100 de armadura? La única que va a poder es esta. De hecho, tal vez un fuego del alma no lo mata de forma garantizada, pero cualquier otro ataque lo mata. ¿Demencia? No. Tenía controles mentales por alguna parte yo. Vamos a hacer una cosa. Si vengo para acá, puedo disparar de nuevo, y esto seguramente lo mate. El problema es el luego. Sí, mato a este, pero ¿y qué? Porque aún me queda toda esta fiesta por aquí. Y ya no tengo trabajo en equipo. Tenemos un misil y un compañero de equipo que ya ha hecho movimiento. Pero no ha gastado todos sus movimientos. También tenemos un protocolo de combate en el cual no me hace falta moverme. Esa crisálida no es mi mayor enemigo en este momento. Mira la francotiradora creo que está demasiado lejos. Ve a la crisálida y a poco más. Con un poco de suerte el gancho me podría llevar a alguna zona útil. Esto no es útil. Pero por probar. Tengo bonificación de altura, pero es que estoy demasiado lejos. Me parece a mí. No vemos a nadie. Tenía control. Ahora me ha alejado más. El control mental, por lo menos, utiliza espectro por si te da un poco de movilidad, atravesar alguna cosa. Para en un siguiente turno posiblemente hacer algo. ¿Tu compañero de equipo quién es? Mutón, ¿eh? Mutón, si te doy dos turnos extra, ¿podrías llegar a algún sitio útil? Sí, pero no. Hay demasiada gente. Tengo una granada. Que podría deshacerse del códice, quitar de un arconte y dejar a ese destrozado, pero aún así es arriesgado. Es arriesgado. Esa crisálida también tendríamos que matarla en algún momento. Es tu momento de brillar. Lo bueno es que solamente me hace falta un turno para tirar esa granada. Francotiradora, tu utilidad va a ser regalar turnos en este momento. Pensaba que ahí verías a alguien, pero no. Granada de plasma tiene menos rango del que esperaba. Esperaba darle a estos tres. Pero no, le puedo dar a esos tres. Le puedo dar a estos dos. Puede que tres. Dos. Por un poquito, ¿no? De verdad que no, era el tiro que más mejor me vendría. Darle a estos tres de ahí. Porque mato a ese de arriba. Que le den. Le disparo a esos dos. Porque mato a ese de arriba. Y al otro de ahí. Dos son dos muertos. Algo es algo. Mala posición. Y a lo mejor si gasto otro movimiento va a ser para matar a la crisálida. ¡Eh! ¡Tú no estás muerto! ¿Cómo no estás muerto? Tengo implacable. Ah, qué bien. Mira, puedes sobrevivir. No es una grandísima buena posición, pero es una posición. Que no es ahí en medio. Y de todas formas, francotiradora. Perdón. Trabajo en equipo avanzado. Mata a ese bicho para que no fastidie. Oh, 100%. Nah, tiene demasiada armadura para que esto le importe en algo. Va a ser la tía de la escopeta la que tendrá que encargarse. Sin embargo, este con un solo disparo me vale. Mejoremos el porcentaje. Siguiente.
Vamos a hacer esto de aquí, porque ese Valkyria tiene que morir. Vamos a hacerle fuego del alma. Puede que se muera, puede que no, y si no, lo mata la serpiente. Por supuesto que no se ha muerto. Pero el mínimo daño que podemos hacer es uno de daño. Así que la serpiente tiene un disparo garantizado. Muerto. Siguiente. Ahora tenemos un protocolo de combate que por lo menos puedo rascar, tocarle un poco las narices a este centinela. Para que no nos fastidie mucho. Pero como solo me hace falta un movimiento, puedo hacer esto. Dejar a lo mejor una guardia en cono o dispararle a este otro. Dispararle a este otro. Y tocarle un poco las narices al de arriba para que no haya ninguno sin niebla roja, por lo menos. El misil de todas formas no llega, ¿eh? Por un poco siempre. Diez de vida de todas formas con un protocolo de combate respetable. ¿Quién más quiere hacer el imbécil? Tenemos granadas, lo que no tenemos es coberturas. Oye, zombie, a ti ya te moví, ¿eh? ¿Qué podríamos hacer? Tenemos un compañero de equipo que está aquí abajo y puede que lo necesite. O tenemos una granada incendiaria que, como siempre, no llega a donde necesitamos que llegue, salvo que queramos pegarle a esos dos. Y prenderle fuego a medio bosque. Es una posibilidad. La otra posibilidad es descubrir a este. Y hacer movimiento gratis. Para ti. Buena posibilidad de crítico, espero matarte. Si no te mato de todas formas, tenemos el gancho, venimos aquí, menos de 4 cuadrados, movimiento. Hay que descubrirle. Tiene que entrar en combate ya. Tengo dos movimientos gratuitos, voy a usar los dos. Ahora hay demasiados enemigos juntos. Ahora. Ah, había otro códice ahí. No se ha muerto, por supuesto que no se ha muerto. Tengo una ventaja que me deja recolocarme, así que es otro movimiento más gratis todavía. Tenemos mucho movimiento, todo el que queramos. Esto no ha servido de nada, sigue habiendo dos códices. ¿Quién me preocupa más? Porque tenemos opción. Tenemos muchas opciones. Solamente me quedan dos movimientos, no tres. Podríamos dispararle a este centinela. Que me dieran movimiento de nuevo. Coger el hacha y lanzarla. ¡Un momento! ¡El hacha no es tuya! ¡El hacha no es tuya esta vez! ¡Ajaja! Eso es un problema. ¿Podríamos disparar a esta crisálida? No, porque esta está dentro del rango de acción de la granada. Podríamos disparar a esta crisálida. O a los arcontes que me preocupan más. A por el arconte. Lo cual me debería devolver acción por disparar arma principal. Y entonces acuchillar gratis. Y entonces ya me voy. Cuando te apetezca. Y puede que congele a alguien. Oh, mierda. ¿Qué haces tú en guardia?
No sabía que había un códice aquí, pero este arconte, aunque la probabilidad sea menor, bastante menor, me devuelve mis puntos de acción porque estoy cerca de él. Por supuesto que has fallado, ¿cómo no ibas a fallar? ¡Ah! Espérate, que tenía doble intento. ¡Oh! Bien, y me han devuelto un punto. Aparte, podemos congelar a alguien. Este arconte, tal vez. Sí, las posibilidades no son muy buenas, pero se puede intentar. Hemos fallado. Ahora, segundo corte gratuito. ¿Quién quiere ser cortado? Tú quieres ser cortado. Tú definitivamente quieres ser cortado. Jope, no acertamos una hoy. Bueno, pues yo me piro. Y ya está. Y nadie ha visto nada de nada. De hecho, si hubiera podido coger una cobertura, me podría haber vuelto invisible otra vez. Nada, nos piramos de aquí. No se nos ha perdido nada allí abajo. Y ahora tiro la granada. Con lo cual, debería... no matar a lo mejor, pero dejar jodidos a esos dos. Seguramente matar. Porque esa se va a quedar ardiendo y luego morirá por el fuego. Hay que hacer cálculos. ¡Ah! Tengo la granada guiada, no me acordaba. Estaba siguiendo ahí. A ver, debería estar ardiendo el otro enemigo. Podemos ender. Y podemos ender de esta forma, lo cual por lo menos hiero al otro. Y luego me piro de nuevo. O tiro una... ah, no, no puedo tirar granada. Tenemos... mi armadura esta me da un montón de blindaje ablativo. Me podría quedar aquí perfectamente llamando la atención del enemigo. Es complicado que me lleguen a quitar... ¿cuánta vida? 10 de blindaje ablativo. Que vengan a por mí, para. No me había dado cuenta que tenía tanto. Eso ha ardido y ha muerto. Y ahora a ver qué hacen el resto. Tenemos demasiadas... crisálidas, no. Códices. Se quedan en guardia los cobardes. Pero da igual. A ver los códices. Bomba psiónica, por supuesto. Da igual, voy a utilizar a este para que llame la atención de la gente en guardia. Están muertos. Está hecho. Ah, son inmunes al fuego. Vale. Ok. Pero, ya digo, hay que llevar asaltos a las misiones. Las cosas salen mejor con asaltos que pueden llamar muchísimo la atención. Y que pueden hacer 5 movimientos con todas las ventajas que tienen. ¡Ah, mira! Esta crisálida es especial. Ah, pero es otro Hunter Killer de estos. No es especial. No hay rey crisálida ni nada. Hostia, pues no son pocos. Esto se ha vuelto entretenido ahora. Son más de los que me esperaba. Hay 3. A ver... lo primero es lo primero. ¿No tienes balas? Oh, qué lástima. Ven para acá si te necesitamos allí, que llames la atención. Pensaba que quedaban menos enemigos, pero no. De eso nada. ¡Ah! Estamos vivos, ardiendo pero vivos. Zombie, te toca. Al tonto este que le queda uno de vida. Si lo matas, pa' ti. Mira, para ti. Siguiente. Vamos a ver. Tenéis que estar cerca para un voltio. Vosotros tenéis un voltio que no podéis poner. Si es que me lo estáis pidiendo a gritos. Voltio, sin duda. Bien, mira. 2 crisálidas menos imponentes. Siguiente. Tía suicida. ¿Quieres seguirte suicidando? Tus deseos son órdenes.
¿Quieres pegarle un códice mientras tanto? Pues a lo mejor no, porque se va a multiplicar. Pégale a este mejor. ¡Casi! Lo has intentado. E intentarlo es lo que cuenta hasta que vengan a por ti y te vayan a matar irremediablemente, pero bueno. No hemos gastado todavía correr y disparar. Lo que pasa es que correr y disparar no me da... No me da movimientos extra cuando disparo a menos de 4 casillas. ¿Sabéis lo que sí que me da movimientos extra? Tener luego trabajo en equipo y usarlo. Veamos a ver si funciona. Son 4 casillas, justo. Espero que... Porque estoy cogiendo las coberturas. Vamos a ponernos en medio de los dos. Y así estamos a menos de 4 casillas, seguro. Cuando te apetezca. Ahora. Buenos días. Vengo a coger esto y... Curioso, tengo menos porcentaje para ese que para el otro. No los flanqueo técnicamente. Poca probabilidad de impacto crítico, ¿eh? Puede que esto no vaya a ir tan bien como esperaba. Vamos a probar. Esperemos que la mates. Ahí está el fallo. Tenías lo de disparar dos veces, ¿verdad? No tienes balas. Encuentros cercanos, me piro. Lo lamento haberle molestado, me voy. Aún así le podríamos acuchillar. Aunque el porcentaje también los he visto mejores. O hacer locuras estúpidas. Bien, vámonos detrás de este árbol. Por ejemplo. No ha funcionado, uno de ellos sigue vivo. ¿Qué más podemos hacer? Todavía tenemos a esta loca. Que también está loca. Y tiene un hacha. Y puede volar. Vamos a ver si me salen las matemáticas. ¿Qué tienes de ventajas? Tienes mantener, lo cual siempre es interesante. Tu escopeta quita bastante vida. Ok. Tengo un plan. Salto de Ícaro aquí. Disparar, acción gratuita. Correr y disparar, coger el hacha. Espérate, pero luego cómo me voy de ahí. Espérate, mi plan no está muy redondeado. ¿Esto es un 100%? ¿Y esto solo un 80%? Creo que esto tiene mejores probabilidades. No crítico, eso es malo. Si vengo con correr y disparar de nuevo a por este, tal vez pudiera matarlo. El problema son las coberturas. Arriesgado. Y no tengo las cosas de poder utilizar la espada para otro movimiento extra. Vale, vamos a probar esto de aquí. A ver si hay suerte esta vez. Y no tenemos lluvia de espadas. Algo es algo. Ese es el primer disparo que tenías que haber hecho, pero bueno. Y no he podido coger mi hacha. Pero es que si no, podía haber matado uno más. Pero aún así me quedo en peor zona. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Anulación manual por si quiero utilizar fuego concentrado más pronto. Podríamos ir a sitios que no nos convienen. Tu trabajo en equipo está gastado ya. Puedes empezar a ver el combate más de cerca.
38%, no me convence. Habría que intentar matar a ese centinela arconte también. Lo bueno es que tenemos gente que llama la atención por aquí. Lo malo son las coberturas o falta de ellas. O arder. ¿Nadie más? ¡Eh, francotiradora! ¿Desde cuándo ves a gente? Antes no veía a esa gente. ¿Por qué me mientes? ¿Qué te he hecho yo? Esta crisálida en realidad me conviene más, porque podría a lo mejor recibir un turno o más. Pero me he dado cuenta que habría que recargar el arma. Salvo que resulte recargada sola, que va a ser que no. Así que... el tener un lo de matar por altura no me vale para nada. Me hubiera interesado más dispararle al otro, pero bueno. ¿Solamente tienes un movimiento? ¿Podemos seguir desatando el infierno? ¿Por qué no? Todas las granadas son buenas. Siempre. ...9 y 8 de daño, pero lo cual significa más clones todavía. Pero bueno, con niebla rojísima. Ah, al lado de esa no me interesa. ¿Podríamos venir para acá? No, no puedo venir para allá. Que tampoco es que me entusiasme la idea, pero bueno. Necesito saber mis opciones. Desde aquí vemos a alguien. Me vale, vamos a empezar a disparar a la peña. Y ya está. Se cuela, cuela. Por supuesto, no. Aquí no me da el fuego, pero no veo a nadie. Podríamos subir ahí arriba, pero ¿realmente quiero subir ahí arriba? ¿Tenemos el ataque escondido? Tenemos represalia. Así que subir aquí arriba, a lo mejor sí que si viene el arcón a por mí podría darle, pero... Es que hay un códice del arcón y seguramente este arcón será el que le dispare para matarlo. Son dos. Salvo que prestancia en combate vea a alguien interesante. Realmente no. Tenemos 5 de blindaje ablativo. ¿Tú ya te has movido? ¿O cuándo te he movido yo a ti? El riesgo es alto. El riesgo es grande. Y los beneficios puede que no sean tan interesantes. Pero, ¿qué parte de YOLO? No habéis entendido. ...100% de disparo a este, ese es un porcentaje que me gusta. Y ahora el problema es que mi zona no es la mejor del mundo. Lo bueno es que tenemos ataque de cuchillo escondido. ¡Ahora! Vamos a ser suicidas y quedarnos sin coberturas, a ver si le podemos quitar un poco más de vida al otro tonto de arriba. O matar a un códice. Pero es que esos códices tienen tanta niebla roja. Sabes que uno menos es uno menos. Y tenemos todavía la torreta para llamar la atención y tenemos todavía al zombie para llamar la atención. Y siempre se me olvida que tengo implacable con el mutón. Es un mutón, es grande, no me espero que tenga implacable. Así que podemos venir a una posición mejor. No mucho mejor, pero mejor. Pero es un tío que llama menos la atención. Y ahora tendríamos que venir... Tengo protocolo de combate. Podemos librarnos de este códice que nos ha flanqueado y parece un mal gasto gastar eso para un punto de vida, ¿eh? Así que no lo voy a hacer. Toma un misil nada más que para ti. No te cueles detrás de mis soldados. Ya está, un disparo menos. Vamos a ver. Quedan pocos enemigos. Va a haber más crisálidas por ahí, pero bueno. ¡Guardia! Les encanta quedarse en guardia a los centinelas arcontes. Tiene sentido porque son centinelas, pero bueno. Y al final me han venido por atrás como no quería que hicieran. ¡Oh no! ¡Mi tía suicida! ¿Qué hacer?
¡Oh no! Ha recibido 4 de daño. Seguro que gastó puntos para curarla. Y ahora esta... ¡Oh! ¡Guardia! No han venido a por mí muy activamente. El problema es que hay enemigos fuera de visión. Una crisálida entrando en el suelo a nadie le importa. Pero falta todavía el guardián de la puerta. Aquí vienen crisálidas. Más crisálidas enterradas. Y la cámara mirando a la piedra. Buena piedra, cámara. Y mi torreta debía estar ardiendo o envenenada, no me acordaba. Ha muerto. Vale, pues tenemos gente en guardia. Lo que no tenemos es gente que tenga reflejos relámpagos, me temo. Podría ocultarme aquí, lo cual sería curioso, pero... Tal vez la demencia le venga bien. Ese disparo en guardia... Podríamos incluso controlarle mentalmente con suerte, pero es que es la única que ve a este enemigo. Uno, dos, tres... Más de 4 cuadrados. Arriesgado. Pero si el plan funciona, puedo recuperar mi hacha. Habrá que arriesgarse. Bien, menos mal que tenía mucha niebla roja. ¡Ey! No me acordaba de ti. Claro que estás en guardia, si vas de eso. Joder, casi la lío. No me hubiera matado, pero bueno, tendría que haberme curado un poquito. Encuentros cercanos y vuelve a coger tu hacha por fin. Y luego ya lo tirarás. Y ahora empecemos a ir a por este. 91% tengo dos disparos, así que lo intentaré. Envenenado. Y te digo más, puede que ni siquiera haga eso, puede que te haga cólera. El porcentaje es ligeramente mejor y te vas a morir, así que... No coberturas, es el único problema. Tiene 5 de blindaje ablativo, no me importa. Tú, tía suicida. Algún otro soldado se encargará de eso. Llama la atención del enemigo. Teníamos un zombie vivo todavía por ahí, pero que va a salir ardiendo, así que no contemos con él. Pero por lo menos lo puedo mover para adelante y que arda. Siguiente, podemos un intento de ataque mental. ¿Por qué no? Solo tiene uno de vida, pero ¿por qué no? Lo enviaremos a que active... No lo hemos podido controlar mentalmente, pero si lo hubiéramos controlado mentalmente, que activara alguna de las crisálidas que hay enterradas por el suelo. Muerto. Ahora el problema son las crisálidas que hay enterradas y que todavía nos falta por ver lo del final. Como las partidas... Se desarrollan al principio ahora. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo? Me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Cómo va a ser la misión final del juego si todos los enemigos de la partida reaccionan a la vez? ¡Wow! Eso va a ser interesante. Vamos a... Tienes tormenta de espadas, ¿verdad? Sí. Avanza para adelante, a ver si ves alguna crisálida tú. Pero eso va a ser entretenido de ver. ¿Puedo volverme a ocultar? Volvámonos a ocultar. Y exploremos. Espero que esto no llame atención a las crisálidas, pero seguramente lo haga. Y aquí está la puerta. En cuanto vea la puerta va a aparecer el enemigo de verdad. No corramos tanto. Espero que si me mantengo oculto no... ¡Sí aparecen las crisálidas! Vale, eso me ha resuelto una duda que tenía. Si estoy oculto aparecen las crisálidas, vaya que sí aparecen. Por suerte han fallado. Y lo que es más, creo que tengo 3 movimientos contigo. Ahí la has cagado. Pero mi ocultación no sirve para absolutamente nada. ¿Qué hace un códice aquí? Y lo que es más importante... No tengo balas. Si le ataco, es con el cuchillo. Y si es con el cuchillo, me acerco a más posibles crisálidas. Por intentarlo. Espérate un momento, tengo que recargar. De hecho, tengo que recargar con bastante gente. Tú ya podrías empezar a participar en la pelea, si ves qué tal.
Esta es la loca suicida, no se merece la pena que ser curada. ¿Sabes qué? Prefiero curar a mi zombie. ¡Zombie, resulta curado! Me cae mejor el zombie que la tía loca que se nos ha unido. Ella sabrá por qué se ha unido. Iba buscando bulla. Y vamos a avanzar por fin. Tú también. Si puedes no pasar por el fuego, mejor. Franco. ¡Hay una reina crisálida! Y un pequeñín, y un pezqueñín. ¿De dónde habéis salido vosotras? Había visto al rey, pero no a la reina. La reina es más grande aún, yo creo. 35 de vida no está mal. ¡Wow! Si le acierta, le revienta, pero tenemos un 14% solo de que acertar. Lo has intentado. Pero si la francotiradora ve desde ahí, se puede quedar ahí, pero su puntería tan lejos no está funcionando. Los francotiradores los han nerfeado, yo creo, con el RPG Overhaul. Porque si no, antes hubiera tenido mucho más porcentaje para hacer eso. Vamos a venir para acá, pero es que no está la cosa como para entrar. A ver esa crisálida. Si lo sé, me guardo la congelación para ella. Ven aquí. ¡Ah! Por eso hay tantas crisálidas. Está criándolas. Este sangrador no lo había visto aún. Supongo que ahora ha sangrado. Pero está criando. Está criando crisálidas. ¡Qué bien! Pues hay que matarla. Pero ya. Buenas flores. Nunca había visto a la reina, solamente al rey. Eso es entretenido. Francotiradora, ¿dónde estabas? Si puedes intentar otro 14% de esos, ¿por qué no? Si cuela, la dejamos destruida, prácticamente. Lo has intentado, lo has dado al árbol. ¿Se podrá controlar mentalmente? A ver... Esto está un poco plagado. Pero bajemos por aquí con el tío de 7 armadura, por si las crisálidas. Debería priorizar a la reina, pero esto va a ser un poco inútil. Aún así, tiene que morir ella, tiene la máxima prioridad. Si alguien quiere acertarla, estaría bien. Le puedo dar un turno extra a mi serpiente. Lo bueno de la serpiente... Oh, no tiene munición. Es que tiene zona de eliminación. Y que tiene mucho esquivar. Y contra las crisálidas va a ser bueno. Debería poner una zona de eliminación con ella. Y sin coberturas. Pero es que vemos a esas tres. Y pudiera ser en altura mejor. Esto es arriesgado, pero no... O sea, la serpiente esquiva muchísimo. ¿Quién era su compañero de equipo entonces? ¿Eras tú? No. ¿Quién era? Zombie. Baja por ahí. Pégale a la crisálida pequeñita. El caso es que llames la atención para que vengan a por ti. Pero habrá que matar ese códice también. Esta partida va a ser en tres fases, porque aún nos queda el jefe de verdad. ¿Sabéis qué? A lo mejor va a aparecer ahora porque vamos a ver su sitio. ¡Oh, oh! No tenía que haber hecho eso. ¿No eres negro? No tiene nombre, curioso. El Gatekeeper. Me acabo de complicar más las cosas. Esperemos que vayan a por el zombie. Ahí están todas las crisálidas que estaban escondidas. Me acabo de complicar un poco la vida. Podemos hacer un parar por aquí. Cuidado, no le des al aliado. Esto va a ser arriesgado. Menos mal que este tiene mucha vida. Bien.
14, wow. Y había una crisálida por ahí, aparentemente. ¿Cómo puedes llegar exactamente para acá? Luego me lo cuentas. Parar. Y tormenta de espadas va a ser bueno contra las crisálidas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Suicida! ¿Cómo tú por aquí? Dispárale a alguien. Interesante número. Pero tal vez podría utilizar velocidad aumentada para hacer dos movimientos y tirar una granada. Porque tenemos gente con bastante armaduras por allí. Oh no. Le he dado el botón derecho para cancelar, pero... menos mal que tengo represalia. Está muerta. He hecho mis clics. Le he dado al botón derecho, entonces claro, dice, ¡ah, vale, voy para allá! Antes de utilizar ninguna habilidad. Le he dado al botón derecho como para cancelar y he movido. ¡Qué bien! ¿No tienes compañero de equipo para poder salir de ahí? Por supuesto que no. Tengo inspiración. Te podría inspirar para salir de ahí, pero esto no me viene bien. No me viene nada bien. Tengo que gastar una inspiración. Puedo hacerlo oculto, así que puedo entrar hasta allí. Vale, has tenido suerte. No puedo entrar hasta allí. Hay una crisálida aquí abajo. Hay una opción. No es una buena opción. Es venir a una posición mala. Como sería esta posición. Dispararla, con un poco de suerte matarla, conseguir mi movimiento extra y tirarte la inspiración. Tengo mi hacha, ya que estoy tiro el hacha también. A una crisálida normal. A la reina, si funciona se va a Escocia. Por lo menos habrá que quitarle algo de vida a la desgracia que deje de criar. ¡Oh! Interesante. La reina tiene cosas como si fuera especial del tipo de los... Se me ha olvidado el nombre. Pero sí, el caso es que ha hecho algún movimiento y la otra le ha pegado con el cuchillo por eso. Inspirar. Sal de ahí. No puedo sal... No te veo. No te veo. ¿Cómo no lo ves? Ahora todos tenemos mala posición. Que den por culo. Demencia. A ver si podemos hacerle demencia a alguien. A este que es grande. Pánico. Bueno, algo es algo. Que se vaya un rato. Siguiente. Todavía tenemos algún movimiento extra por aquí. Tenemos la cegadora Spec Ops, que por lo visto es más mejor que las cegadoras normales. Lo que pasa es que no creo que le vaya a afectar a la cosa esa. No se me ocurre ninguna cosa que no sea demasiado arriesgada. Venir aquí, disparar a una de ellas, movimiento este y tirar una cegadora guay, pero tenemos a mucha gente importante muy cerca de la locura. ¿Y tú qué haces aquí todavía? Y tú también. Tendrás que acercarte para poder llegar a curar a alguien en algún momento. Tú, no puedo llegar a tirar granadas contigo todavía. Y puede que tenga que prenderte fuego a posta si quiero ponerme en alguna parte cercana. ¿Hay algún sitio que no salgas ardiendo? ¿Aquí? Ok. Vale, solo me queda este. Creo que debería despedirme de ella. Pero... soy demasiado buena persona yo. Y puede que entre aquí, haga el disparo e intente tirar una cegadora.
Me arrepiento de inmediato. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Ves a la que está más lejos antes? ¿Cómo? ¿Por qué? Esta tiene menos vida de todas formas, a lo mejor la matas. Tomar una cegadora, incluida mi propia aliada. Tiene gancho, ya, pero tengo que tirar la cegadora, no puedo huir. Bueno, está ardiendo la reina, por lo menos. Pero esta está muerta. Por lo menos, cada vez que se mueve le hace un cuchillado, una cuchillada que ha fallado esta vez. Esa sigue en pánico. Y el resto están desorientados. Sigue criando bichos. Ves a por el zombie es tu amigo, de hecho muévete y no hagas nada. Y tú has atacado al revés, me has dado miedo, has atacado al zombie y has fallado. Deja de hacer crecer, deja de criar bichos. Ah, mierda, me ha quitado... Ah, veneno de crisálida, me ha quitado ya la protección, ya está... Oye, está cerca, pégale con el cuchillo. Acierta con el cuchillo. No mates. Va a revivir zombies, va a revivir zombies. ¡Oh no! ¡Mi tía suicida! ¡No! Quería suicidarse y por fin cumplió su sueño de suicidarse. Gracias a Dios ha atacado a ella. Represalia, mata a todos tus enemigos. Porfa, porfa, porfa. Es tu única posibilidad de sobrevivir. ¡De hecho ha sobrevivido! No tenía que haber sobrevivido, pero ha sobrevivido. El caso es que seguimos estando en una posición malísima. ¿Mi hacha la dejamos ahí? Si tú lo dices. Vale. Ahora sí que podría utilizar la velocidad aumentada, que era lo que quería haber hecho antes. Pero no lo hice. De hecho, la velocidad aumentada ya no me vale para nada. Con quedarme en una posición por aquí, tirar una granada, voy que chuto. Ahí os quedáis. Creo que va a venir una crisálida del suelo, ¿no? Y ahora sí tiro una granada porque hace falta mucha menos armadura en todo este grupo. Bien, reina crisálida junto con el este es una mala combinación. Deja de criar bichos. ¡Zombie! Entra tú esta vez ahí. ¿Por qué no? Para que te peguen a ti. Lo has intentado. Siguiente. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos... esa déjala. Tenemos esto, que le doy a todo el mundo, y luego puedo volver a huir, así que, ¿por qué no? También tengo una granada para seguir quitando armadura, pero bueno. Bichos pequeños muertos, la reina crisálida casi muerta. Y me está amenazando, pero yo tengo también a atacar de cerca. Y si pongo a este, junto a este, junto a este, y que se pongan a repartir cuchilladas a todo el que se mueva, a lo mejor los matamos. El único problema es que este tío explota después de morir. Pero me voy a venir corriendo para acá, ahí no se me ha perdido nada. ¿Qué más? Tenemos fuego del alma, que siempre podemos quitar bastante vida a la gente, incluso matar a la reina Cris. Podríamos acercarnos y disparar e irnos... Pero una muerte garantizada es una muerte garantizada y dejan de salir estúpidas crisálidas. Y ya nos enfrentamos nada más que al otro. Mi cobertura sigue siendo mala, me tenía que haber movido, pero bueno. ¡Fuera! Y bien muerta está. Ahora, podríamos ir tirando cegadoras. ¿Quieres intentar volver a hacer este disparo? ¿Crees que esta vez acertarás? No has hecho crítico, ¿eh? ¿Para qué? Bueno, ahí os quedáis. No cobertura. Ese tío dispara un láser asesino. De todas formas, estoy mal donde estoy. Aquí es mejor. Y cegadora de nuevo. Esta vez una normal. Pero es que así le doy a las crisálidas también. Vale, eventualmente esto puede ser alguna cosa. Tú tienes la granada. Tú no cobertura. Es arriesgado. Pero tienes las granadas guays. Espérate.
¿Puedo controlar mentalmente al jefe que tengo que matar? Mejor que no. Atácale a esta. No debería poder controlar mentalmente a eso. Es el jefe de la misión. Siguiente. Ah, tú sigues aquí. 5%, ¿eh? ¿Por qué no? ¡Yum! ¡Casi! ¡Dios mío! Tenía que haberte movido hace un montón de tiempo y ahora estás tan lejos que ni siquiera lo voy a intentar. Mucha armadura. Poca cobertura. Esto es algo. No se quieren morir, ¿eh? Pero bueno, da igual. Tú, médico. ¿Hace falta curar a alguien? ¿Y a este qué le pasa si está perfectamente bien? Tiene veneno de crisálida, es cierto. Podría curar a mi nueva crisálida o al zombie. Recupérate el veneno de la crisálida, será mejor. Y tú, protocolo de combate, vemos a alguien, así que... ¡Dejar a este, si este está en pánico! ¡Esto es mejor! ¿Dónde va a parar? Ahí, en medio del campo él solo, pero el robot se encarga de las cosas. Siguiente. Mira, por fin puedes participar en el combate. Y por participar quiero decir... recuperar el zombie de la tía suicida. Para que nos siga ayudando después de muerta recibiendo las balas. Me parece un buen plan. Y ahora tenemos un área de vigilancia. Y por fin coger una cobertura. Aunque no sea la mejor de las coberturas. Pero como tiene mucho esquivar, no estoy súper preocupado por ella. ¡Casi! ¡Casi la matas! Por lo menos se pelean entre ellas, dejémoslas. Esta ha vuelto al combate. Ya no tengo zombie, eso es malo, porque este aún no ha atacado. ¿Y este qué va a hacer? Dispárale. Bueno, no está mal. Y... ¿cómo ha fallado eso? No lo sé. Represalia. Me encanta la tormenta de espadas, y eso que antes nunca la usaba. Ahora tengo a 3 o 4 con tormenta de espadas y no me fallan. De hecho, ha sobrevivido a nadie sabe cómo eso, que cuando se metió ahí a lo suicida. Pero bueno, olvidemos ese capítulo triste de nuestra historia. Podemos matar a eso siempre que no nos explote en la cara. Así que contigo está descartado. Salvo que hagamos un voltio. Que puede matar a los dos a la vez, ¿por qué no? ¡Voltio! ¡Piu, piu! Hecho, hemos ganado. ¿Quién quiere matar al bicho ese? ¿Quién quiere? Ir a saco a por él, sí, total. ¿Qué coberturas ni qué coberturas? El primero que lo pille, pa' él. Si lo matas, es tuyo. Tuyo. No hemos muerto ninguno. Solo ha muerto la tía suicida. Y se dedicaba a eso, así que bien. Por eso hay que tener gente suicida. Y esta sigue ahí, sí, sí. Ahí has hecho muchísimo. Ah, y hemos capturado una crisálida, la hemos controlado mentalmente. Soldados muertos 1 es por la tía suicida. Nos ha fastidiado el rango perfecto de la misión, ¿te lo puedes creer? Estúpida tía suicida. No me acordaba que contaban para el rango. Todavía no tengo foto con el mutón, sigue mirando a la cámara muy, muy, muy extremadamente de cerca, pero él sabrá. Bien por él. Como siempre, mi gente, tú eres la que mejor lo has hecho. Lo que mejor que hiciste fue esquivar el disparo que te hubiera matado. Eso sí que lo has hecho bien, por suerte. Pero yo juraría que hay otra gente que lo ha hecho mejor que tú en esta partida, pero bueno. Ahora sí te vamos a terminar. Esta partida la he hecho... no ha sido muy difícil tan... bueno, al principio ha habido bastante fiesta, pero... con las múltiples ventajas de la gente parece que la cosa... va bien, se controla bien. Pero ya por fin puedo continuar la investigación de las cosas de la instalación de abajo.
nos podremos plantar. Pero ya digo, voy a cambiar los mods seguramente para el próximo día. A lo mejor no va a haber XCOM en una temporada, no lo sé. Sería interesante ver la misión final, tal vez. A ver qué ocurre con el mod de que todos los enemigos reaccionen a la vez, porque eso va a ser para verlo. Eso va a ser entretenido. Teniendo ciberdiscos. No ciberdiscos, siempre los llamo ciberdiscos, pero los... las esferas. Ya ha superado las capacidades de algunos de nuestros soldados. Junto con... el sectoide que tiene que haber por ahí todo a la vez. Podemos examinar el portal psiónico, pero antes quiero mis armas de cazador. El guerrillero ha subido de nivel, pero es mentira, como siempre. ¿Cuántas subidas de nivel? Tengo puntos que repartir, pero todavía no sé a quién dárselos. ¿Puedo hacer un soldado hiper mega ultra cheto? ¿O mejorar bastante a mi pelotón guay? Y seguramente sea lo que haga. Lástima que no se puedan utilizar los puntos comunes para subir las estadísticas, porque si no sería una fiesta. Claro, que llegado a cierto punto da igual. Porque 50 puntos para subir un punto de salud tampoco merece la pena. Bueno, tengo 112, que parece que son muchos, pero en realidad, si quieres subir 2 puntos de vida, tampoco valdría para nada. Pero bueno, creo que eso es todo, amigos. Y tú, tenías robo de alma, pues entrénalo. Lo vamos a dejar aquí. Estaba haciendo un Gremlin Mark III... pistola Gauss, cañón de rayos, sí, estoy desarrollando cosas que luego ya usaré, eventualmente. Pero ya, en realidad, la equipación la tengo hecha, básicamente. ¡Oh, Dios! El Andromedón está sirviendo copas en el bar. Eso siempre mola verlo. Porque tiene bracicos. Mete los bracicos como para adentro, se le quedan como raros. Ahora sí, vamos a cortar ya. Voy a guardar partida, creo que no he guardado partida en todo el día y se podía haber explotado esto. Por suerte, no. No olvides hacer stream de Live de XCOM 2. No lo sé, a lo mejor mañana, si pudiera llegar a la misión final, o a lo mejor pasado mañana, si pudiera llegar a la misión final. A lo mejor hago la misión final, porque a lo mejor sí que es interesante ver todos los enemigos reaccionando a la vez en la misión final. Pero a lo mejor me busco otra cosa. Ya veremos, porque al fin y al cabo estoy probando mods. Voy a tener que volver a rehacer la lista de mods. Desinstalar todo, desinstalar el juego y cambiar ligeramente. La mayoría de los mods van a ser iguales, pero hay algunos que tengo que quitar, otros que tengo que poner. Y me gustaría probar un poco de otra forma los mods. Así que eso. Porque al fin y al cabo me queda la misión final y poco más. Ya veremos hasta dónde llegaremos, pero bueno. Vamos a dejarlo por hoy. Y tal vez mañana o otro día haya algo, si no a lo mejor juego Overwatch o... o alguna otra cosa, a lo mejor alguna cosa distinta, mientras yo experimento con los mods así un poco por mi cuenta. Pero bueno, por hoy ya vale. Mañana será otro día y a lo mejor digo pues sí XCOM o a lo mejor no XCOM. Pero otra cosa tampoco está mal. Venga, adiós. Se acabó por hoy, adiós.